Le digo, soy hombre, Roe. Señores, no es la mesa reñoña, no es tiempos de hambre de la Diario Squad, es que no es detallitos ni detallones. No somos los que sobramos. No somos lo que queda, de los siete que queda. No somos detallitos ni detallones, tu mamá, ni novia, tu papá se la come y en bicicleta sin asiento. Pinche nombre así de acá. Como ¿quién dos, se lo puso ese nombre? Tú y Rubí, ¿verdad? Yo y Rubí Estel. No, o sea, yo nada más le he puesto detallitos y detallones. Junta creativa así de que, ¿qué hacemos? Hay que poner un pinche nombre junta largo. Creativa, ¿no? Junta creativa. Junta creativa. Nombre largo, cabrón. Así. Pero bueno, quiero presentar a toda la raza que nos está acompañando. El señor Franco Escamilla ya está en la ciudad de Tepic, Nayarit. No. Cali, Colombia. Cali, mañana. ¿Está en Cali o Bogotá? No, está en Bogotá. Creo que mañana está en Cali. Es que es miércoles y luego el jueves está en Medellín y luego es Puebla, Matamoros y luego Linares, Bogotá y luego oye, Torreón y Canadá, Quebec. Mi querido Facundo, ¿cómo estás? Fuck. Le armamos la gira entre todos. Sí, le hicimos la gira. Oye, de hecho creo que hay un traslado en Grupo Senda, güey. O sea, no sé si el pato necesita practicar más. Así, una aerolínea toda apretada. Sí, eso dices de que bueno, ¡nos vamos! ¿Cómo anda, compadre? Muy bien, con mucha hambre. Mucha. Yo también no he comido nada, güey. Vos sabés que cuando llego le digo a Paul que hay de comer. Sí. Y Paul me lo relata de una manera la tal, y yo me voy tocando así de a poquito mientras él va hablando y él se empieza a sacar la ropa, pero me lo cuenta como dos veces, una en mi mente y otra en la mesa. Mi querido Paul, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te va? Chido. Me da mucho gusto siempre verte. Yo creo que es de las personas que más me da gusto ver en la semana. Y le quiero decir a la gente, $10,000 esas pinches. Quiero decir a la gente, y lo digo abierto y públicamente, que yo le debo una hielera a Paul, una iglú que me llevó a mi casa por Navidad, no se la he entregado porque casi no estoy en mi casa. Sí. Segundo, está mi vieja ya me la puso afuera, la lavó y todo, pero no se me olvidó echarla. Pero que sepan que no la estoy utilizando para cheve ni nada, es de él, sabe que es de él y va a regresar. ¿Pero por qué, por qué la tienes tú? Porque me llevó él un costillar que se contrató en Navidad y venía en la hielera porque estaba caliente. Pero se me ¿venía quedó puro costillar o venían...? Un riñón. No, venía a costillar, venía un corazón fresco de un vato de Puebla que era por un trasplante. Pero. Qué buen servicio. Sí, pero la verdad, no crean que la presté, amigos. No. Que no se la traigo porque varios amigos se la han rolado. Entonces la ando buscando. No te vas a sacar de una si un día te la entrego roja. Te la voy a regresar. Es que no he podido traérsela. Y le decía a Franco, una vez Franco también me dio una sudadera y cuídala. No hago una gira a Estados Unidos. Pasaron como dos meses que se la di porque soy muy distraído en ese pedo. De hecho, mi camioneta está con las puertas abiertas ahí afuera. Pero bueno, también Ana Valero. ¡Hey! Que vienes por media renta más, ¿verdad? Vengo por lo que me falta. Dale, por madre, lo que me falta. Viene por el terreno. Pura pinche turbochero y sacó un terreno en Agualeguas, güey. De 17 por 30. Digo, no hay agua, pero bueno, ya lo compró. Fuera, ya. Bueno, fuera. ¿Qué no, es un terrenito? Pero... No, tío, tengo un camarada que vende para el panteón, para que lo vayas comprando. Camarada, acabo de comprar un terreno, mira el panteón. Man. ¿Cómo está mi Checo Mejorado? Compañito, bien, gracias, muchas gracias, Ana. Frega. Facundo, Mole, muchas gracias. Amigos, gracias por la invitación y aquí estamos, pues, muy contento. Toda esta semana ha estado bien, un poquito ahí con Anita Valero, que la semana pasada hubo muchos comentarios. ¿Qué pasó? La rimaron. Sí. ¿Por qué varios comentarios? A ver, ¿podemos entrar en contexto? Me van a mandar los saludos por a mi WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué pasó, mi querido Chico Mejorado? Pues ella... Déjame agarrar nomás decirlo. Ella comentó en un programa, pues, que ella se había sentido tranquila, bien, pero la gente como que empezó a ver ahí... ¿Tranquila, bien qué? ¿En este programa? Sí. A ver, ¿qué pasó? Es que, a ver, hubo una situación que alteró a mucha gente. ¿La de Chihuahua? No, eso es otra. No, la verga, te metiste en unos pedazos. Llegaron amenazas y todo eso. No, con JR, que hubo un momento en el que se acercó mucho y la gente pues dijo que yo me había sentido acosada y así.
Pero les explicaba que no fue nada de eso, que estábamos todos aquí platicando, pasándola bien. En el video se pudo observar una cosa y en lo que en realidad... ¿Se acercó mucho este hombre? Ay, nadie nada saludó para JR. Tiene cara como si fuera de caso cerrado. ¿Se acercó mucho? No, pero no, todo bien. Es buen pedo. Muéstrame JR. Este celular donde te toco. Sí, es buen pedo el JR, la verdad, es buen pedo y digo... Es buen pedo, güey, o sea, no creo. Es como Mario Bros, güey. Yo lo veía como si fuera Mario Bros, así, chaparrito. Digo, qué hubo el legado, ¿verdad? Pero yo creo que se... Yo siento que en un momento como que el alcohol se hizo que... Yo nomás vi cuando te paraste, te dijo, ay, la musa de, de Jalea. No, ella las hizo que no, se le quedó pegado en el culo. ¿Cómo? La Venus de Jalea. La Venus de Jalea. No, pero buen pedo. Le mandamos un saludo a JR. Y luego también salió de que ese día Franco le dice, hazle, van un saludo como los chihuahuenses. Sí, y tú le das un vato, un güey, y tú también te ganchas, hombre. ¿Cómo te...? Arna, la gente de Chihuahua, de Puebla, de Monterrey, todos nos tiramos carro, güey. Y no está diciendo que así hablen los de Chihuahua, o sea, no sean pendejos. Digo, la verdad, no... Pues no sabían de contexto. Pero según yo fue chihuahueño y empezó a ladrar, ¿no? Sí, como chihuahueño y empezó a ladrar. Claro, no fue y entró el chiste toda madre, pero pues sí, ya ves que ahorita andamos con la onda de que todo nos ofende. Todo nos ofende, güey. ¿A quién le ofende todo, idiota? No, ¿por qué te me quedas viendo así con esos huevos? No, pero sí se pasa de lanza la raza. Porque ahorita sí se ofenden por todo cuando deberíamos estar más relax. Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, yo creo que mejor vamos a preguntarle al chef qué va a hacer de comer. O sea, te valió verga todo lo que... No, pues, el tema te vale más. Ahorita el chef, yo quiero abrir plaza, porque vamos empezando. ¿Quieren una cervecita? ¿Quieren alcohol? ¿Quieren pues, Coca-Cola? Coca-Colita, yo por favor. Una cervecita, sí te encargo. Méndiga borracha. Oye, ¿qué le fue...? Fenomenal a Ana Valero. ¿Qué quieres, compadre? Mole, siento que eres como la señora que está organizando la lotería soy la del día. Soy el la señora. Día de hoy, así que, ¿qué es? ¿Hay una agüita? Ofrece? ¿Agüita? Sí. Igual, si no le molesta, señor Mole, ahí está. Me gustaría ser el mesero. ¿Una poquita sin azúcar? Agüita sin azúcar. ¿Poquita eso? Aquí está, compadre. Muchas gracias, compadrito. Oye, ¿qué me decías tú, Ana? Que pareces como la señora cuando llegan a su casa, así de que, ¿qué le ofrezco, comadre? ¿Qué necesita? Fíjate que yo soy una persona muy... Muy, muy acomedido, la verdad. ¿Cómo se dice servicial, también? Servicial. Pero sí, buen anfitrión, esa es la palabra. ¿Por qué te alejas de mí? Porque lo que quería verlo. Ah, ok. Es que una, el frío me llevó para ti, a estar una pedito, pero no. ¿Donación? Para Anita Valero, para el Trobochela. Pero... ¿Ya? No hay que decirla. No, sí, no que decir. Sí. Es que Rachel... Ya hay un orden ahí. Rachel grita, ¡Trobochela, Valero! No le estés robando Rachel, su jale, güey. Aquí léele, por favor, porque... Hay un... El señor organizando todo. Póngase verga. ¡Póngase verga! Oye, ya empieza la raza a donar. Si quieren Trobochela, ratito. Oye, van a venir algunos invitaditos que vamos a tener. Gente de la... De la asociación de gente de la calle. Nada, es que no, ahorita viene. No. Yo la estoy presidiendo. Sí, no, ahorita el primero es Facundo Boludo. Oye, pues sigue, pues chinga, entonces está chinga, hombre. ¿Qué pasó? Pasó más esas mamadas. Entonces, oye, vas a Colombia. Sí. ¿Cómo está el rollo? Mira, te voy a decir una cosa. Voy a hablar en serio. Yo no, si te soy sincero, voy de arrimado. Y hay que ser sincero. ¿Vas qué, perdón? De arrimado. Franco, él tiene soldados en Colombia, yo lo digo, mi compadre Franco es un tipazo, pero yo le dije, oye carnal, está hasta la verga, está en la casa, no, le dije, oye carnal, habría la manera de que si voy a Colombia, porque pues también grabar material para mi canal de YouTube, porque por cierto, síganme, búsquenme como La Mole Chida, dije, hay la manera de que pues, ahí me le pegue, pues digo, pues ahí estás, y para no sentirme solo y abandonado. Y Franco, buen pedo, me dijo, cállate, güey, o sea, y dije, yo voy a pagar mi vuelo, voy a pagar... Y me ¿tú dijo, vas a pagar tu hotel? Su hotel, y me dijo, ¿sabes qué? No hay falla, y corre por nuestra cuenta el hotel, o sea, pues te digo, a veces rentan dos habitaciones y en una dos tienes camas, pues ahí me puedo quedar. Dije, mira, con que me pongan ahí un cuchitrilito y ahí me quedo. Bueno, Franco no me ha dicho nada. Lo voy a acompañar a unas fechas, digo, porque también tengo que regresarme porque va a haber mesa el año que entra. Y pues sí, gente de Colombia, obviamente van a ver a Franco. Si hay la oportunidad, no lo sé si en Medellín o en Bogotá, haya oportunidad de subirnos a hacer 5 o 10 minutos. ¿Tú vas varios días?
te subes nomás un día. Lo demás, ¿qué va a hacer? ¿Qué va yo a ver? Creo que es conocer lo que, si Franco me da la oportunidad un día, los otros días pues conviviré con los amigos, va a haber mucho tiempo libre. Entonces, pues conocer la cultura colombiana, conocer la comida, conocer, buscar cosas colombianas como comida, refrescos, ajá, cerveza, y ya, no nada más. Y comida, café. Café. Café, me voy a traer. O sea, todo lo que empiece con C, tú con vas... C, todo lo que empiece con, como la café, la comida, los culos, o sea, pero no, pero los culos, espérame, los culos que no compre nada, a eso les voy a hacer un reportaje. Ah, ok. Pero sí, sí vamos a Colombia a ver ese bonito país. Nunca he tenido la oportunidad de ir a otros países que no son Colombia. Entonces ahora sí voy a ir a Colombia. ¿Cuántos países conoces, compadre? Oye, buena pregunta. Mira. Reynosa. No, países. Mira, va a haber huevo en salsa. No le quiero. Tengas. No. Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos. Has hecho giras por México. Sí, México, Canadá. Conozco Canadá. Tres. Conozco de Latinoamérica. Cuba. Cuatro. Cuba. Argentina no. Brasil. Cinco. De allá del continente americano. Y de acá de. De Europa para más Alemania. Seis. Y Moscú, Rusia, Alemania. Rusia, siete. Y. Japón, ocho. ¿Me Japón, dijiste? Y Japón. Qatar. Y Qatar. Nueve. Qatar, nueve países. Nueve paisitos. Ahorita vamos a hacer el décimo con Colombia. Con Colombia, si Dios quiere. ¿Y va a haber fiesta porque es el país número 10 que visitas? Sí, yo creo que si terminamos así temprano, iríamos a una tertulia, una plática, un cafecito. Sí. Para las 10, 11 de la noche. Sí, sí, sí. Claro que, oye, que un roncito más, mi querido Mole, uh-huh, para que se queden. Aquí están estas personas que te quieren contar cosas y al oído, y yo no, ¿por qué? Es que está el ruido muy fuerte. Quieren darme uvas en la boca. Gracias, Paul, por salvarme. ¿Qué nos estás poniendo ahí, aparte del culo? Porterhouse. Porterhouse. Perdón la ignorancia, ¿qué parte de la vaca es? Los huevos, la gente que decía los huevos. Es la vértebra. Las tetas. Las cuenta que está agujas norteñas, luego está ribeyes. Y después de los ribeyes está Porterhouse. Es el tibón. No, algo bien cabrón del Porterhouse y sobre todo del Chef Bull es de que viene con hueso y en los restaurantes fresas cortan el hueso, cortan el como lo está haciendo él. ¿Esto es una salsa de? De ajo. Ajá. Es como una especie de Alfredo. Qué rico. Eso es para acompañar tanto la carne como unas papitas ahorita que voy a traer. Una cucharadita de esto. Si fuera, sí, güey. Una cucharada de esto y te... Te lo juro que podía chupar los huevos. Le podía chupar los huevos. Salchichita. Ah. Vamos a probarlo. El chorizo. Mira, el mac and cheese. ¡No! ¡Basta, Paul! Déjame ponerlo acá. ¡Basta, Paul! ¿Por qué haces esto? Vos te vas cogido de acá, te aviso. Yo te puedo decir una cosa, quiero que me lo diga Valero. Un hombre que sepa cocinar bien puede cautivar a una mujer. Claro. O sea, me lo cojo yo, no se lo va a coger. Sí, me lo cojo yo, que no se lo caga. ¿De cero? Ah, sí. Dijo, para nada. Son chistes. A veces. Dijo, ¡ay, estúpido! No, fue mentira. ¿Es mac and cheese que trae? ¿Mayonesa? Chica de amor. Ah, no, ¿verdad? No. Trae queso. ¿Estás bien, Paul? Sí. No te mueres. O sea, queso, me querías dar a mí. No, era para... Yo sí quiero una pura carita. No todo es atacándote a vos. Con tus manos limpias y bellas, ¿me puedes pasar un pedazo de carne? Sí, están chorizo limpias, te lo prometo. Sí, yo lo creo. ¿Por qué la carne salga, ¿qué pito? ¿Qué quieres? ¿Carnita? ¿Cuánto? Un bistec. Un bistec. Gracias. Una turbochela para la señora de azul. De polla, güey. Es que... ¿Choricito? Sí. Yo cometí la pendejada, güey, en un programa no, mío. No, desde hace mucho. Sí. ¿Te caes el hocico tantito? Sí. A ver, por favor. ¿Para poder hablar? ¿Con eso está bien? Que yo me parecía a Ana Julia, güey. Llegué y de ahí ya valí madre. O sea, ya todo el mundo ve que soy lesbiana, que soy señora. Y me veo y sí, güey. Oye, ¿te he dicho algo, Ana Julia? ¿Y con esa? No, nada. ¿Con ese arete que traes? Te pasa. Te pasa, Ana Julia. Una vez la entrevisté y te pasa. Y es muy aliviada. Y yo creo que sí, que nos parecemos, no creo que tenga pedo. No. Esto todo. Claro. ¿Y eso pica? No. Ya no. Me hice la vasectomía. Pero aquí te No, pendejo. Oye.
Oye, saludos. Tengo una pregunta de extrema importancia para Ana Valero. Ah, caray. Ah, está muy buena esta, ¿eh? Dice, tengo una pregunta extrema de importancia para Ana Valero. Dice, ¿todos los días comes en McDonald's? ¿O por qué siempre te ves magnífica? Ay, se pasó de verga, Mario González. Ya tengo mis boletos para Bad Bunny y también para Redmond Theater en Chicago. Ana, saludos desde Colombia. Oye, te quiere mucho la gente, Ana, ¿eh? Para las turbocheras de Ana Valero, para convertirle esos limones en melones. Yo creo que desde el día que te operes tienes que presumirlo aquí, que la raza cale, que... Que la cosa cale. ¿Ya cotizaste una operación de chichas? Sí. ¿Cuánto anda? 100. Ah, cabrón. Ahora, pero Ana, con todo respeto, ¿no? No me he sentado a medir, propiamente dicho, pero no es que te ves desproporcional o plana desde aquí, desde la mesa. De este lado de la mesa, no sé del otro lado de la mesa, pero de aquí se te ve bien. O sea, ¿le está viendo las chichas a Ana? ¿Cómo? No, estoy mirando. ¿Te está escuchando tu vieja acá? Estoy apreciando. Pero no hablo español, güey, me pego. Estoy apreciando su todo un buen pedo y como amigo. Yami. Y como amigo le estoy diciendo de que no se la ve como que le faltase. Mira. ¿Es algo que siempre lo tuviste en mente o es algo que se te antojó ahora? Muchas gracias, Facundo. No, la verdad es que lo tengo pensado ya hace mucho tiempo, pero no se ha dado la oportunidad. No ha habido el valiente que le invierta. No, ni he podido, la verdad. O sea, entre que me vine a vivir acá a Monterrey, como quiera, implica un gasto y todo. Te voy a comentar algo. ¿Tú crees que 100 pesos, 100 mil pesos cuesta operarte la chicha? Tengo un camarada, que es cajero de pinturas Doal. ¿Qué? Es cajero de pinturas Doal. ¿Ese güey? ¿Cuánto gana? Ese vato creo que le están pagando como 11,500 menos. Anda sacando los 9 mensuales. Ese güey me dijo que te operaba a ti. Que te operaba los boobies. Una veterinaria que tiene él. No, pendejo. Y te lo dejaba en 20,500. ¿Por qué no lo cerró en 20? No, porque los 500 son de la casa. Es el pago del estacionamiento porque se quedaron día dos. ¿Qué pasa? El vato iba a ser doctor, no pudo, pero sabe. Se quedó en cirugía. ¿De perros? Sí. Ajá. Pero sabe operar perros y caparlos. Okay. Me dijo que te puede operar, ponerte las boobies. Te quedas a dormir ese día. Ahí hay una vulca a un lado en tu carro. Ok. Te cuida. Es generoso. Muy buen pedo, la verdad. Hijo, en la mañana te puedes echar unos tacos de chicharrón de barbacoa. Ok. Y te vas a tu casa. Suena bien, ¿eh? Viva, no sé. Ok. Pero sí te va. ¡Ah! Te los podemos pasar, Facundo. Qué asco. No, está bien, está bien. No quiero molestarlo. ¿Qué pasó, chico? Oye, hay que preguntarle a Facundo, ¿has batallado en México para irte adaptando? O sea, la comida. A lo mejor ya estabas acostumbrado en Australia que te mantuviera el gobierno y aquí pues es que no, güey. Nada más real. O sea, nunca nadie me había hecho algo tan real. Batallé un poco con la comida al principio, acostumbrarme. Pero, por ejemplo, ayer desayuné enchiladas suizas, que para mí es un logro. ¿Te la hicieron o compraste? No, fui a comer a... fuera, como a un lugar que se llama, no me acuerdo. ¿Con quién fuiste? Con el señor Marco Polo. Anda, ¿no? Lord Marco Polo. Sí, cogemos cada tanto, pero... Qué rico. No. Oye, te hiciste muy bien, muy, muy amigo de Marco Polo, ¿eh? Somos muy amigos, sí. Un tipazo, ¿eh? Sí, tipazo, tipazo. Es un ser divino, Marco Polo. Un vato muy buen pedo. Sí, sí. Y aparte está chistosito, coloncito. Está grandote. Sí, y limpito también, aparte. ¿Limpito? ¿Limpito? Es muy importante. Y es medio lampiño, entonces como que no... Viste, no te... a cada rato. Está bien. Pero ¿es lampiño o se rasura? Miti miti. Okay. Miti miti. O sea, trae así como un bigote de Hitler ahí. Sí, no. ¿Viste que hay distintos tipos? Dorito. Está la pista de aterrizaje, está el corazoncito, algunos hacen el loguito de Nike, si son más... ¿Viste la cucaracha? Que le bajas el pantaloncito y está así pelo y luego las estrellas. No. Espérame, yo tengo una pregunta. Pero una chica tenía clítoris grande y se hizo el Michael Jordan, ¿viste? Ah, la madre. Qué pedo. ¿Qué ibas a decir, amiga? Sí, les tengo una pregunta. Ahorita que están hablando de la depilación,
entiendo que para las mujeres pudiera resultar un poco más fácil porque no tenemos huevos que cuelguen y que sean circulares, ¿no? ¿Se han cortado alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? Una ¿y duele mucho? Cortándole un limón, me rebané el... No, pendejo, los huevos. O sea, no. ¿Se han cortado? O sea, ¿es doloroso o así? Sí, sí duele. Sí duele, pero yo no me he cortado porque para depilar un huevo primero metes la uno... En seco, güey. No, jaboncito. Ah. Y luego a lo mejor metes... Yo a veces no quiero que esté tan depilado, sin este rastrillo. Porque ya pasa el rastrillo los huevos. Si yo dejo que los huevos se queden con 2-3 pelillos y como que... Ah, como kiwi. Como señor con calvicie. Ya. Yeah. Como el Cap No, así finito. Sí, finito, pero sí sale 2-3 pelillos. Pero pichos. Parejito. Pero se ve muy bonito, todo rasurado, huevos sí. Y pene. Se ve bonito. Muchas gracias. Cuando estás gordillo se ve más grande. Ajá. Porque el arbusto hace que no se te vea. Qué rico. La plática y la comida. ¡No! Yo soy de los que primero le mete tijera, con mucho cuidado. Como ayer platicábamos que yo soy mucho de ir al vapor, al baño sauna, el calor abre el poro. Ajá. Entonces, ¿no mucho... te abre? No. No. O sea, le metes jaboncito, o sea, obviamente rastrillo nuevo. Y de repente, pues puede haber como que una cortadilla. ¡Ay! Y ya, con el sudor arde tantito, pero... Pero no, se ven bonitos. No, y está bien cabrón porque cuando te cortas de repente tu señora te dice, ¿dónde andabas? Es una infección. Me corté. Porque dice, ¿por qué sabes? Lipstick, los huevos. Yo no, me peleé con un regalito y estaba pintado y un gran cuidado. Pero bueno, son cosas. Déjame leer algunos saluditos. ¿Cómo no? Me siento. Saludos para Néstor Santoyo. Un saludo para la Mole con Voz de Argentina. Un saludo de la Mole con Voz Argentino para Diana Sandoval de Jultepec, Morelos. Eso. Y bueno, Diana Sandoval, ¿qué te puedo decir? Que la chupe, que la siga chupando. Vamos a ganar Boca 2, River 1. Tu padre en tu casa. Saludos para Chino Leonel. Saludos a Gloria Muñiz desde Back of the Yard. Saluditos a Enorme Panelón. ¿Cómo? Mauro. Saludos a Facundo, que ya llegue ya mi culo. Que ya le llegue a Yami. ¿Por qué no hay un acercamiento ahí donde le digas, ¿qué onda, mija? ¿Ya tienes donde llevarla a tu casa? Para ver películas. Es que... No, pero Yami es colaboradora, güey. No, es que es intimidante, ¿no? Esas morras flaquitas que... ¿Sabes que te puedes meter un vergazo en los huevos? Y... Te coge y te roba. Sí, te coge y te roba. O sea, que todavía que te hizo el amor, te roba, te bolsea. ¿Qué pronto? Es que le están diciendo que por qué se culea con Yami. ¿Y por qué? Es una chava guapa, chistosa, alivenada, inteligente. ¿Por qué no puede haber una relación formal no entre la verga, tú y Yami? Yo no creo que pueda estar a la altura de ninguna circunstancia de la vida. Llame. O sea, ¿sí? O sea, ¿dices que no está a tu altura, Yami? No, yo no estoy a la altura de la vida. Oye, ¿no te ha hablado tu ex de ya o tu novia de decirle que te extraña? Que te hable y te diga... Sí, no sé. ¿Así hablan los australianos? No, pero no, es que tiene un pitote en la boca. Ah, ya te entendí. Bueno, ¿cómo has hablado? Hey, hello. Sí, claro, todos los días. ¿Todos los días hablas? Todos los días. Es difícil, ¿no? ¿Por qué no te traes para acá el sueño mexicano? Ya estamos en trámite. ¿En serio? Sí, claro. ¿Australiana? Sí, claro. ¿Habla inglés? ¿Habla español? Inglés. ¿Qué es lo que se habla en Australia? ¿Inglés? Inglés. Inglés, mandarín, Australia es uno de los países más, o sea, es muy multicultural. Hay un chingo. ¿Pero cuál es el idioma oficial en Australia? Inglés. Porque son colonia británica. Ajá. Pero hay, o sea... ¿Se habla español? Muy poco. No, o sea, latino en español. En las escuelas se enseña japonés o mandarín. Oye, ¿y te ha tocado ver allá algún bar de latinos que vayan latinos? Sí, yo he hecho varios shows allá. En algunos, o sea, bares que... algunos tienen onda latina y otros son bares y nada más los rentan para hacer fiestas latinas. Fiestas en bote también algunos hacen. O sea, más o menos, ¿qué porcentaje hay de latinos en Australia? No, me mataste. ¿No? ¿10, 5, 20? Pongamos un 5 si querés. ¿Me das papas? Creo, ¿eh? Sí. Creo que un 5. No, es una gran comunidad latina. Bien. Creo. Bueno, pero está chido. Saludos para la novia Facundo que todo nos está viendo. Saludos para Miguel Ángel Martínez Puentes.
Saludos a mi esposa Julieta Robles con acento argentino. Julieta Robles con acento argentino. ¿Cómo le puedes saludar a mi amigo Juan Ríos y decirle que comience a chingarle al trabajo cuando viene a Nogales? Juan Ríos, ¿cuándo le empiezas a chingar al trabajo y cuándo vas a Nogales? Saludos a Ana, que está hermosa. Sí, es cierto. Saludos, Mole, excelente video también de la doctora Vanessa. Saludos, subí un video a mi canal de YouTube con mi hija. Voy a empezar a subir videos con mi hija porque creo que tiene potencial y algún día que me una embolia. De las tres, ella es la artista, ¿no? Sí, ella es la que va. Sale el pedo y, ay, papá, estás bien pendejo, factura y la chingada. Eso, cobra. Cobra. Señor Iván, ¿le puedo recordar a la audiencia que perdí mi canal de YouTube? Oye, también a decirle a la gente que hagan un paro. Mi compadre Facundo acá tiene su canal de YouTube, pero hubo un pedo ahí. Se estaba cogiendo a alguien y creo que la monetización se fue a la mierda. A YouTube no le gusta cuando prendes la cámara. Con la mano, güey. Con la mano. Pero hay que decirle a la gente qué pedo. Tú creías un pedo de que tu canal de YouTube es de comedia. Claro. Y te lo cambiaron a música. Me lo cambiaron a música. Hijo de puta. Pero a eso hay que sumarle que la monetización estaba pasando por Argentina y no sé por qué monetiza muy, pero muy poco. ¿Allá en Argentina? Sí. Como que cada 100.000 vistas te da un chimichurri, ¿viste? No te da nada. Y te pagan con una playa de Maradona. Y hace un montón que ya estábamos como, oh, güey. Por ejemplo, los especiales de stand-up que yo grabé me los produje todo yo. Ok, o sea, tú pagaste. Claro. Y si bien son shows para promover el trabajo y son para que la gente lo vea gratis, la gente que le gusta lo que haga vea gratis, también uno se amortigua los gastos de la monetización. Claro. Y eso la verdad que no estaba pasando con YouTube. Y dije, no puedo estirarla más. Y duele. Pero háblate al chile, ¿por qué, güey? O sea, ¿poco? Yo eso no sabía. ¿A poco, según de qué país abras el canal, es como monetiza, pero no son los mismos precios por la publicación? No, según de donde te vean, es como monetizas. O sea, si aquí te ve más gente de Estados Unidos, monetizas. ¿Más? En dólares. Si te ve gente de México y la tasa de costo de visualizaciones y de suscripciones es diferente lo que te van a pagar por un suscriptor de México, uno de Argentina o uno de Estados Unidos. O sea, me estás diciendo que claro, pero la monetización en Argentina está un poco baja. También, pero además, cuando vos abrís el canal y ya... O sea, YouTube fue cambiando su contrato con el tiempo. Si vos empezaste un canal hace 10 años, tu contrato no es el mismo que alguien que abrió un canal ahora. Y cuando vos monetizas en un país, no podés cambiarlo a eso. No. Ay, se puede cambiar. Ah, no sabía. No. Entonces, el mío quedó anclado ahí en Argentina y yo tampoco vivo en Argentina. Entonces, es todo un pedo sacar la lana y cuando la sacas del banco, el banco te cobra un vergo que vos decís. O sea, la lana te la depositan en banco argentino. Claro, la poca que llegaba la ponían en el banco argentino. Y luego para sacarla pagas impuestos ahí. Impuestos cuando entraba al país, impuestos para sacarla del banco. O sea, de 10, de 100 dólares te quedaban. ¿Y si es legal eso, güey? 30, 40. Ahí te va la pregunta, porque yo tengo entendido que YouTube te quita un porcentaje para pagar impuestos en Estados Unidos, porque YouTube es gringo. Entonces se supone, no sé mucho, que no es legal que te quiten impuestos en tu país, no creo. Porque estás pagando doble tributación. Y eso es ilegal en México. Claro. Mira. Sea cual haya sido el problema, no hubo solución. Ya se lo pasé a gente que se le sabe más que yo, que es inteligente, y no... nada. Aquí la que me brinca es, si tú estás de entretenimiento, ¿por qué YouTube decidió cambiarte a música? Porque como yo empecé a sacar singles, y lo estaba trayendo por un distribuidor de música que me lo ponía en Spotify, este mismo distribuidor me conectó, digamos, la música de YouTube con el canal. Entonces mi canal ahora aparecía con un signo musical. Ah. Lo cual no está mal si yo viviera solamente de la música y estuviera monetizado bien. Eso no es un problema, pero ya eran demasiadas. O sea, el deber ser era distribuidores Spotify nada más y desvincula mi canal de Spotify para que no hubieras tenido esa bronca. Sí, pero pasa que este problema ya lo vengo arrastrando hace un montón y ya no lo puedo estirar más. Por ejemplo, el especial que te estaba mostrando que se grabó en Argentina, me gasté la que no tenía para grabarlo. Y ahora esperabas recibir con una monetización. Uno siempre espera que a la gente le guste y que cuando uno pone fechas, la gente le interese ir a verte en persona. Pero también estaría chido ampliar un poco más el trabajo y sentir que, bueno, YouTube me está dando tanto, entonces puedo empezar a producir tal cosa sin estar preocupado y demás. O sea, seguir chambeando. Claro. Y bueno, tuvimos que empezar a abrir el canal de cero. Así que... ¿Pero el otro lo vas a seguir teniendo? Ahora lo tengo desactivado todo para que la gente no se confunda tanto cuando lo busque. Pero me parece que voy a subir rolas. Ok. Algo que lo hago porque me gusta hacer y hay un grupito de gente que le gusta y
y mi, el, o sea, no, estoy, no tengo toda la mente de que voy a trabajar ahí. Entonces, por ese lado, seguramente lo deje para eso. Dígame su nuevo canal. Facundo Herrera. ¿Cómo lo van a encontrar? Si se meten a mi Instagram, lo tengo en el link de la bio. Si entran a mi Twitter, lo tuiteé como 400 veces, en las historias de Instagram también. Y en el, la última mesa reunión también está el link abajo en la descripción. Y no sé si Rachel o alguna de las chicas me lo puede tirar ahí en la descripción. Ya vale verga, vale. Sí, están... Están comiendo. Están comiendo. Yo tengo una presentación este próximo sábado en Saltillo. Te quiero invitar, si quieres ir, para que la gente vaya a verte, si quieres. ¿Qué día es? Este sábado 12 de febrero. Estoy viajando. Ah, perfecto. Pero me encanta, sabes que sea chico, yo voy a... Sí, vamos aquí. ¿Dónde va a estar, compadre? Se llama La Rústica, compadrito. La Rústica es ahí en... Álvaro Obregón y Corona, centro de Saltillo. Vamos ahí, creo que van como 30 boletos. Entonces, pues la idea es tratar de llenar. Pero también lo vendes a 1,000 el boleto, güey. Nada, no. No, o sea, creo que 100 pesos, 150. ¿Cuánta gente le cabe? Creo que 80. Señores, vamos a llenar La Rústica. Gracias. En Saltillo, ajá. 80 personas van a ir. Y si andan muy chido. Si van otros 80, hacemos doble función. Claro. Y aparte, meet and greet gratis. Meet and greet gratis. ¿Vas tú solo? Sí. Digo, va a haber abridores ahí, la raza del papá. No, me, no me digas. No. Sí, señor. Tucán Guzmán. ¿Quién más? Fer Flores. Los mando a la chingada. O sea, no, no. Pero qué chingón que traigas Plaza Sésamo también a Gabriel. Ya, le mando un saludo a papá Oso de Tocan Guzmán, sean que lo chao, son tipazos. Los Flores también. Son tipazos ellos, sí. Y todos esos chavos. Pero van a estar ahí en Saltillo, no, en La Rústica. Oye, voy a seguirle. Por favor, para que coman. Adelante, no, adelante. Dice: Turbochela para la chichis de la doña de Azul, otra vez. Mole leyó mi mensaje. La mole leyó mi mensaje más mal. Mario González, a ver, ¿qué pusiste, Mario? ¿Qué pusiste? Chingada madre, ya tengo que estar buscando. Ya tengo mis boletos para Rosemont Theater. Ah, es que dije que de Bob Bunny. ¿Sabes cómo soy, madre verga? Aprovecho. Bueno. Saludos, mole, excelente video. Allá. Saludos a Facu, Checo, Valero. Ya. Mole, manda saludos a mi esposa Alejandra con acento de chihuahueño. arre, chido. Aquí en Chihuahua, así como que... Anoche en el coche, con Pancho. Me hicieron ancho en el cancho. Turbochela para la chichis de allá. José María Mendoza, mole, ¿le puedes mandar un saludo? A... ¿Qué? A Tomás, de su compa Charlie. A tomar por culo. Saludo a Tomás. Pues bueno, me ha dicho infinidad de cosas el viejo Charlie, que te quiere meter la verga. Que Facundo nos mande saludos a mi novia y a mí y a Joy. Si a mi novia Joy y a mí Daniel, hoy cumplimos 4 años, 1 mes juntos desde prepa. Puta madre. Que nos dé un consejo de amor, Facundo. Puta, güey, todavía Facundo. A ver, Joy y Daniel. Joy y a Daniel. Compi, yo tengo unos compañeros, güey, de ahí de la colonia. Estuvieron. Mi cuate estaba en sexto y la chava en quinto. Espérate, deja que mande el saludo primero, ¿no? Perdóname. ¿Puedo mandar eso? Joy, Daniel, felicidades, que viva el amor. Y Joy, cuando estás ahí abajo y él está a punto caramelo, míralo para arriba así, y hacele el chihuahua. Y ese es el secreto para una relación sana y estable. Qué rico. ¿Estaban de qué? Perdón, te decía. Yo tengo 48 años, estuve en la primaria hasta el 84. Uh-huh. Bueno. Tengo una pareja de amigos que se hicieron novios desde el 84 y hasta la fecha, siguen juntos. ¿Y cogen? No sé. O sea, ya imagínate que... ¡Ah, qué la verdad! Sí, que como que... ¿Tienen 40 años juntos? Ya, ¿se te lo dice menos? Ya. ¿Sí crees que sea aburrido después de 40 años con la misma persona? Madre. Yo digo que sí, pero por ejemplo, yo lo que hago para no perder la pasión, y se lo digo neta, es con mi señora, por ejemplo, de repente... Cogerme a otra persona. No. Decir, estoy jugando, cabrones. Esto, ponerle picardía. No. Siéntate ya, güey. ¿Dónde vas? Esta pinche vieja borracha. Te traes hasta tu clamato y tu minchemix. Sí. Eres vieja desde que yo traigo mi propio alcohol. ¿Qué quieres? Ah, ahí va. Pincha bacana esta señora. ¿Por qué?
Perdón. Solo. ¿Tiene nada de malo? Les digo algo. Yo trato de, para que no se pierda la chispa, de repente irnos mi señora y yo a un motelito, a un hotel. Ajá. De repente, no sé, así de que vamos a cenar, a ponernos borrachos, a jugar al papá y a la mamá. A ver, así traía hambre, pero comimos rápido. Y para que no se pierda, sí, de que de repente. ¿Sexo en público? No, porque me chingan a mí, no quiero que me vean las nalgas. ¿En un camión? No, pero dejar el carro. Se cogió en el carro. Antes traía yo un sedán y valió verga, pero. ¿Un bocho? No, era un carrito, un Volkswagen, pero. Pero una vez me estaba acá y quise hacer un movimiento y me ensarté el pinche, era de cambios en el culo. El sexo en el auto es un gran plan. Sí, güey. Es un gran plan. Cuando andaba de novios, te voy a contar, yo de repente me estaba un palenque y en mi carrito, con mi señora, si éramos novios, atrás de su casa habían casas en construcción. Ya. Entonces yo estacionaba y pues cachondeas. Y yo me metía en casas en obra gris con el carro estacionado, güey. No, sí, güey, pues estaba, era una colonia nueva. Y acá, me pasaron varias. Una de que estábamos acá, pues yo estaba con las narguitas así al aire, no era virus oscuro. Y me iluminaron todo, nomás puso una troca. ¿Todo era, no? Sí, yo tapé a mi señora, yo estaba atrás y él. Nomás le tapé los ojos para que no vea, no sé. Pero digo, el culo nos lo vieron. Y un día también estábamos en una casa que estaba en obra gris, me estacioné. Y llegaron los dueños, güey, o sea, llegaron los dueños a ver la casa y acá de que nos todos, ¿qué pasó? Yo, no, es que está con madre el pinche, el segundo piso, quiero hacer mi casa igual. ¿Y por qué están en pelotas? No, oh, pues me peleé con esta pendeja y me arranco yo la ropa de cagado, güey. En zapatos y con corbata, pero en pelotas. Oye, pero ¿por qué no ibas al hotel, güey? ¿Estaba muy lejos del hotel o no había lana? No había lana. En aquel entonces los motelitos nos hicieron, nos andaba complicando. Había uno que estaba muy bueno que andaba en 2.90, pero como estaba en 2.90, siempre estaba lleno. Y ya subían de 3.80, para mí 3, en aquellos tiempos. No, ya, ya. Sí, ahorita me los meto en el por. Bueno, pero, o sea, yo lo que hacía era que algunos atrás del camión de Bobby Pulido, es que siempre estaba una caja de Tecate que decía Bobby Pulido, ya huevo. Algún un terreno baldío, una vuelta, una vueltecita. Una vez fui con mi novia de ese momento, fuimos estábamos yendo para un motel allá en mi ciudad, claro. Entonces, para ir al motel, uno más o menos bonito, que queda afuera de la ciudad, tenés que cruzar la autopista, el highway. Ajá. Y de ahí manejar por la autopista, llegar a un puente y de ahí doblar, o cruzar la autopista y agarrar todo un camino de tierra así hasta llegar al motel. Plan, vamos al motel, agarro el cochecito, no voy por la autopista, voy por el camino de tierra tranquilo. ¿Qué pasó? Dos días anterior había llovido, o sea, 24 horas sin parar. Uh-huh. Y vamos manejando y a mitad de camino, entre medio de la entrada y el motel, que es la nada misma, se me queda el auto. ¿Qué carro era? Un Fiat Uno. Ok, con razón. Fiat Uno, ¿eh? Sí. Se queda ahí con barro. Comer nunca se te queda. Sí, ¿no? Y no sale. ¿Y viste cuando lo acelerás que se entierra más? Bueno. ¿No quieres un tenedor, mole? Ah, sí, cierto. Llamo a mi padre, dueño del automóvil. ¿Y le dije, échame una mano? No. Y le digo, estoy hasta las manos. Le digo, mirá, pasó esto. Y mi papá las puteadas. No, que sí. Vienen el auto con mi cuñado, que justo estaba en mi casa. Agarran el auto, se meten en el camino, paran adelante para no quedarse estancado. Viene mi papá, me caga puteadas. Y atrás viene, a los 5 minutos aparece mi cuñado. Dice, Nino, no me vas a creer, pero dejé la llave adentro del auto y lo cerré. Ahora tenemos mi auto estancado y el auto de mi cuñado con la llave adentro. No hay salvación. Y de un momento, ya, mientras llaman a la grúa, no atendían. Se pone mi papá al lado de la autopista a hacer señas. A los muchachos de la estación de servicio de enfrente, si les podían hacer. Era un quilombo, era un auto embarrado, yo y mi novia caliente, mi cuñado petizo y un discapacitado haciendo así a la gente de estación. ¡Un quilombo! No cogió nadie, que es lo peor de mi vida. No cogió nadie. Oye, ¿y tu papá cómo pide ray, güey? Con la mano. Pues que, pero si el carro pero puede, acá, ¿cómo pero le puede ir para allá, ¿no? Sí, pues. O sea, de espaldas, entonces. ¿Cómo puede para allá? Oye, qué buena historia, güey. O sea, sí, pinche, de coger
A la verga todo, ¿no? No, ni coger ni hablar. Ni hablar. No, a mí me pasó así también, digo, no como a ti, pero que sí se te ceba el palo, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio mucha risa que yo tenía un camarada que decía que él se metía a bañar con calcetines porque los moteles... pues, los hongos. Los hongos, güey. Dice, cuando te metas a bañar a un motel, güey, métete en calcetines, güey. Aunque los calcetines los tires o la verga o los seques y luego te los lleves así. Pero mojado. No se pega el hongo como quiera, güey. Según él decía, tú y yo, hay unos moteles, para la gente que nos ve, o esos hoteles de paso, está la cama y al lado está la regadera con un vidrio esmerilado, que dice así, motel Casper. Nice, ¿no? Nice. Y dos toallas así colgaditas y así caídas. Un caramelo. Un caramelito así, un chulo. Una vez, güey, me llegué con la vieja. Y yo, ¡pum! Y pesándonos, pero no alcancé a quitar la sábana, ¿no? La aventé y la verdad. Y de repente yo, la vieja, güey, me agarra y traía café y ella la cagó. Dije, ¿quién se cagó, güey? Dije, ¿alguien se cagó de los dos? No, había dos jerseys. Ay, güey, me asustaste. Caí arriba del jersey y yo lo aplasté y con la calentura se derritió, güey. Se derritió. Ay, vomito, parecía que nos habíamos cagado. Dije, no, oye, mames, estuvo tan buena que no alguien entre él. ¿Qué? ¿Qué pues? Es para vomitar, güey. Sí. No. Normalmente cuando le dan turbochelas, pues algunas sí caen ahí. Ya. Saludos a Facundo, dice Johnny Pérez. Ana Valero, mándame un saludo y un beso, eres mi crush, dice Johnny Pérez. Saludos, Johnny Pérez. Mario Carachure, Mole, mándame un saludo como Yandel Guadalupe. Saludos. ¿Tú eres mi papá? Ok. Saludos para Eleazar. Saludos, Mole, ¿para cuándo un show tuyo en California? Esperen muy pronto y buenas noticias. A lo mejor podríamos estar haciendo shows próximamente en Estados Unidos. No quiero cebar el pedo, todavía no está dicho, pero empezaríamos por el estado de Texas. Si la gente de California quieren que la Mole vaya, empiezan a cagar el palo. Pues, ay, sí queremos que en California vaya, y vamos a California. Perdón. Y me voy a quedar allá, a vivir, a hacer otra familia. Saludos desde Los Ángeles. Chido, los Bad Bunny que tiene puesto. Gracias, mándenme saludos. Estos son los Bugs Bunny. Alfonso Maldonado, Never Infused Sneakers, saludos. Alfonso Maldonado dice, Mole, te invito a Tampico unas tortas de la Barda. Qué rico, güey, ¿las has ido? ¿Las de la Barda? Las de la Barda. Mauro, cállate la hacha. Gran tipo, Facundo, me caes muy bien, caballero. Gracias, hermanito. Black Rose Gold. Ana, por favor, mándale un saludo a Juana Costa, como colombiana chihuahuense, saludos. No mames, cabrón. Y saludos al señor Cinto, saludos al señor Cinto. Lo piden más difícil. ¿Como colombiana a quién? Pero chihuahuense. ¿Verdad? ¿A quién? Se llama Juana Costa. Juana Costa, te mando un abrazo muy fuerte, que la pasen muy bien hoy, parce. No mames, güey. No, hombre, güey, habla como ecuatoriana. Mario Carruche, Valero, mándame saludos. Mario Carachure. ¿Por qué sentí saludos, raro, güey? Saludos, Mario Carachure. Sentí raro. Oye, dice Mario Carachure, turbochela para la Mole. Marcela Ovalle. Me mandan un dólar. Sí, me mandaron uno. Saludos, Mole, que me mande saludos el señor Cinto. No lo, sí lo traigo, pero este está medio jodido. Pero el señor Cinto aquí anda, cuídense mucho. Señora Nona Arce. Saludos, Valero, me caes de huevo. Saludos a mi paisana. Saludos. Mole, mándale un saludo a mi esposo. Está cagado. ¿Está cagando? Como colombiano chilango. A ver, no entendí. Dice, Mole, mándale saludos a mi esposo. Entre comillas, está cagado. ¿Como enojado? No, más bien que para mí cagado es que estaba, que es muy gracioso. En México. Como colombiano chilango. Bueno, parce. Bueno, parce. A ver si te mando un saludo. Jaime Vergas. Jaime Vega. ¿Hasta cuándo me pueden suscribir al nivel fan para el Meet and Greet en Medellín? Pasado mañana. Creo, todavía se pueden suscribir, sí, ¿no saben? Sí, sí. Hasta mañana hacen las listas, ¿no? Sí, patas sí. O al que sepa, gracias. Turbochela para Checo. Gracias. Eder Corona, ¿de quién es cumpleaños? Está bien. Echa la piñata de azul, te están chingando. Cooperacha para la turbochela de Facundo. José Jiménez, que Facundo me mande un saludo como chilango del DF. Chilango del DF, qué pendejada, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice Facundo, un saludo chilango del DF a José Jiménez. José Jiménez, aquí le mando su saludito. Una chorreada. No,
José Ortiz dice, mole, mándale saludos a mi novia, Ani, como argentino. José Jiménez, ah, no. José Ortiz, saludos a tu novia, ah, no. Saludos a tu novia, Anika. Saludos. Dice Edgar Med, saludos desde el baño, sola mera riata. José Guajardo, mole, vienes a Macar con Escamilla. ¿Vienes tú solo? No, a Franco hasta ahorita no me ha dicho nada, si lo voy a acompañar a las giras gringas. Pero si me invita, obviamente lo acompañaré ahí a McAllen. Mayo González, mole, eres mi ídolo desde PGB. Víctor, que Valero me mande un saludo como colombiana paisa. A Víctor, puso ahí dinero. Saludos, Víctor, que esté muy bien, parce. A ver cuándo me invita a dar una vueltica por ahí. Por ahí no, porque no tengo dientes. Crónicas de la Raza, saludos a todos, Turbochela para Facundo. ¡Eso! Carlos Valdillo, Valero, mándame un saludo y un eructo. ¿A quién? Carlos Valdillo, Vadillo. Bueno, ahorita que me salga el eructo te lo dedico, bueno. Carlos. Hola, ahí está. De parte Edwin mía. García. No mames, ¿por qué lo escupes para acá, güey? Dice, ya tengo el boleto para Madison. Mole, vienes a Nueva York. Hasta que Franco me diga si lo acompaño o no. Va a haber tertulia después del show. Cooperaza de Turbochela de la Maruchan rubia de gorra. Ah, ya te dijeron. Eder Corona, Checo, mándale saludos con acento de señora de 48 años de Argentina. Cooperacha para Turbochela de Checo. ¿Para quién es? Es para Eder Corona. Eder Corona, pibe, te mando saludos desde aquí, desde La Pampa. Pareces de Yucatán. ¿Qué re qué? De que, hola, mijo. ¡Ey, nomás! ¡Para que la villazo si la cagué! ¡Verga! Edson Rosales, mole, mándale saludos como español. ¡Qué no mames! ¡Hola, La Pampa! ¿Cree que? Saludos, mándale saludos en español. Moles, Edson Rosales. Saludos, pija. Vamos a tirar el juego de la boca. Porque le toca. ¿Ese es que es argentino? No, es español. No sé, güey. El chico creo que es peruano lo que está hablando. Luis Jiménez. $5 para la Turbochela de Valero. Que me mande saludos, por favor. Luis Jiménez. ¿Cómo? Luis Jiménez. Luis Jiménez, te mando un saludo. Gracias por cooperar para las nenas. Muchos saludos. Shower 218. Talina Fernández se ve bien con esa chamarra azul, hijo de puta, güey. Talina Fernández se ve bien con esa chamarra azul. No, hijo de puta, güey. Rafael López, mole, un saludo a mi chica, se llama Gris y es tu fan. Pues saludos a tu pene. Ah, no, a tu chica, a tu novia, perdón, pues, a mi chica Pirinola. Saludos a Gris. Nomás así. A Ariana Vera, mole, manda saludos a mi novia Karina con voz de Silvia Pinal. Bueno, saludos para Are Baera. Esto es Casos de la Vida Real. ¡Tin, tlin, 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 tlin! ¿Qué es eso? ¿Penes? No, ¿cómo van a ser penes? ¿Sabe a la que Pan piensa? ¡Ay! ¿Qué es esto, mi querido Chef Pau? Son unas donas conmemorativas porque es el mes del amor y la amistad. Ay, sí. Hechas por pastelería. Este pan comido. Está a la vuelta. ¿Qué? De hecho. ¿Qué pedazo de dona? Sí, es de Adriana. Adriana, te mandamos un saludo, amiga. Qué bien. No, mira, qué buena que están las donas. Sí, qué bien eres de repostera. Mira, chingate una. Mira nada más. Ahí déjala si quieres. Sí, tengo pan. Ahí deja la dona. Ahí déjala. Oye, ¿usted la dona? Sí, pinche burga. Pinche tío, así el burde tío. Oye, gracias por estos. Gracias. ¿Qué, oye, qué van a hacer el 14 de febrero? ¿Tú lo vas a pasar? Sí, tienes pareja, ¿no? Ahorita. Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer algo en especial? No, que no, güey. Ah, no te creas. No, voy a estar en mi casa. ¿Cogiendo? No, sola. ¿Sola? Jugando lotería. ¿Con quién o con qué? Ah, pues tengo un grupo de amigas que jugamos lotería. ¿Por Zoom o qué? No, nos juntamos allí en. Yo te imagino, güey, que llegas el 14 de febrero a la casa de Ana Valero. ¿A qué hora? Como a las 8 de las 7 de la tarde. Sí. Y no sale, güey. ¡Voy! Y sale Ana Valero. Así te lo imagino. Porque está sola ahorita. Una playera larga, que, o sea, no trae nada abajo, pero una playera de los Tigres, así, o de Green Bay, Packers hasta acá. Más chanclas con calcetín, pero de metedera. Ajá. Con un guante para limpiar con Easy Off. Y un pinche dildo así de doble cabeza, güey. Imagínate que le ves. ¿Qué pasó, chico? Estaba limpiando la cocina, güey.
Es un idiota. No te creas, no te creas, no va a pasar eso porque pues tú sí, no, no ocupas de eso. ¿Sabes qué vi el otro día hablando de juguetes eróticos? Que hay, hay una compañía hizo unos productos. Espérame, ¿qué dicen aquí? Ramiro Facio, no mames, chicos, si pareces lesbiana. Pues sí, güey, sí, ya sé. Pues achécate así. Es el peor, güey. Parezco la hermana de Carmen Aristegui, güey, no mames. Sí, sí, neta, sí, güey. ¿De qué le ven cara Checo, güey? Pues se la estaban cogiendo, ¿no? No, 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 no. Hay una compañía que hizo unos productos que son para parejas que están a distancia. Ok. Ah. Que ya se... todos le mordieron la donada, vamos a hacer un huevo. ¿Qué? Sí, pero después de que digas lo importantísimo que estás diciendo. ¿Qué más? Sentí un poquito de ironía en tu tono, no, pero... No, no, pare, tú habla. Pensar que yo soy, soy bueno contigo. Yo sé, te, bebé, te, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo son los gente las viejas, güey? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Se estaban cogiendo. Son culos, no te dejan hablar, güey. Claro. Esto interrumpe, ahorita es la tercera vez que vas a hablar y... que parece lesbiana. Y no sé qué otra mamada. ¿Me escucha esto? O sea, tu historia valió verga. Chico, se parece a mi maestra de voleibol de la prepa. Verga, güey. ¿Quién dijo eso? Alejandro de noche. Ay, ya, perdón, perdón. Que se están mamando con los. Ya lo interrumpiste. ¿Qué dinámica quieres hacer? No, no, perdón. Yo quiero hacer una dinámica con ustedes. ¿No quedaron traumados de niños de que nunca tuvieron así, no sé, en el aspecto de que querías morder un pastel? Ajá, esperen, esperen. Es que era lo que yo les iba a proponer. ¿Por qué no hacemos un cuento? Sí, sí te dolió, ¿no? Sí, me regazo, ¿eh? No me dolió aquí, no me dolió aquí. Me dolió el loquín, la cervical. Es que sí, gaché. Espérate, güey. Es más, si te miras, tenés en cuenta. No le muerdas. Dos centímetros más abajo. Sí, güey, me dolió esto. Espera. Te agarro un quiropráctico. No le muerdan a la dona. Esperen, vamos a hacer un concurso. ¿Qué pasa con Che? No, ah, no le muerdas. De una sola mordida. ¿Puedo hacer lo mismo? ¿De una sola mordida? ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Eh? ¡Paul! No. No, no, no. Ya, Paul no. No. De una sola mordida, vamos a ver qué tanto abarcamos la dona. Nah, pues te la vas a tragar toda. No. No, pero de verdad. Bueno, vamos, yo juego. Jueguen. ¿Le puedo poner un poquito de crema? Una. Ándale, Facundo. Dos. Tres. Enséñenlo. Uy, ¿te vas a vomitar? No mames. No. ¡Muere! No. Bruce. No. Se me vino asqueroso aparte, güey. ¡No! 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 ¡No se fue al chile! Son 8 centímetros. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¿Te vas a comer eso? ¿Te lo vas a comer? ¡No, güey! ¿Por qué tan marranos? ¡No, güey! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No se te ocurra, güey! ¡No, no! Ha ha ha!
¡Lo logré! ¡Lo logré! Amiga, déjalo. ¿Por qué tomas por él? Ay, güey, qué bonito es. ¿Ya estás enfermo cuando te excitas ver vomitar a alguien? No, 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 espérame, no, 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 no. Corta eso, 5, 4, 3, 2. Qué mala onda que hagan querer vomitar a alguien. Ya hay turbochela, ya debes una turbochela, ¿eh? Oye, pinche, no, vale, estás bien cabrón, güey. ¡Ay, el pelo! Sí, los pelos, los pelos. Los pelos. Oye, el cinto, el señor cinto va a salir. Si yo dejo que se manche los pelos, pues no mames, güey. No, ya, somos amigos. Su señoría. No mames. Su señoría, me gustaría exhibir prueba A. Agárrame la concha. Oye. Ay, no. No nos inviten, no nos inviten sin autorización. Ay, Dios. Vamos a una máquina. Qué delicia, güey. Ay, güey. ¿Sopale? No. Oye, ya empieza el alcohol, el alcohol. ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Es muy temprano. ¿Quieren refil? ¿Refresco? Sí. ¿Refresquito? Por favor. ¿Qué dice la gente allá en Culiacán? Vas a querer turbochela y yo voy a agarrar una chela para mí. Ay, cabrón. Se te va a salir toda la dona. Déjame leer los. No. Los saludos. Ay, güey. Pero gané yo, ¿verdad? No gané yo de meterme la verga en la boca, güey. Oye. Ok. Oye. Mole, ¿me puedes decir, me quiero cortar la pierna, Eleazar? ¡Me quiere cortar la pierna, padre mío! Eduardo Zacaclós, ¿cuándo para qué? A ver. ¿Cuándo para qué? ¿Qué dice? ¿Cuándo para qué y Facundo se den un beso? ¿Quién? ¿Para qué? Andrea. ¿Se llama Andrea? Sí, ya Andrea. Se llama Andrea. Mames. ¿Cuánto para que Andrea y Facundo se den un beso? Salúdame, Anita hermosa. ¿Cuánto? Sí. No, se crean. No. A ver. No. ¿Cuánto por las 12 en un... Ah, güey, no, ni en mi canal, güey, me va a hacer pedo, Franco. Un beso. Bueno, saludos a Ana Valero, de parte de Aldo Palacios, Black Danger L. Que Ana Valero me salude con acento colombiano, ya casi junto los 100 para Valero, solamente falta 99. ¿A quién? Se llama Black Danger LG. Black Danger LG. Ah, no, que era en colombiano, ¿verdad? Black Danger LG. No puedo, es que como colombiano no me sale, pero bueno. Saludos a Black Angel, que... Me estás de la verga, güey. Parece vieja de aquí en la Constituyente de Querétaro. Centro de Servicio Márquez. Anita, manda saludos como colombiana. Eres mi amor platónico. Miguel Díaz. ¿Cuánto me costaría una playera con el logo y firmado por todos de la Diablo Squad? Mi firma vale $755,000. Por la mía yo te pago, Carlos 16S. Cooperacha para turbochela de la señorita Valero, que me mande un saludo, please. ¿Qué, güey? Chico, parece Lupita D'Alessio. Y aparte traes un poco de don en todo el caché. Noche, polo. ¿La luna dormida? Que Ana Valero me salude con acento colombiano, mi esposo, o Ciel Salgado, Avi Medina. ¿Qué? Que salude, ponte verga, te están quemando ese. Me pongo verga, es que O si el Salgado, como colombiana. O si el Salgado, parce, le mando un abrazo muy grande y al rato nos vemos por ahí, cuídese mucho. Por ahí no tiene dientes, dijo. Ay, perdón, se me olvidó. Ay, cabrón. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Nada. Espérame. Es que se me fue un pinche pedazo de pan, güey.
Y se fue por un lado donde no debe de irse, pero... ¿Larnia? Ya, ya se salió. Le decía, hay unos aparatos... Hay unos aparatos que vos te comprás, ¿no? Compras dos. Uno para... depende del sexo en la pareja, ¿no? Pero en una pareja heterosexual te venden un consolador vibrador y en el otro la famosa... ¿cómo se llama? La verga. Hecho... No, la máquina de churrera. ¿El culo? Sí, ya. Como una papaya. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden conectar vía internet como si fuera un celular. Uh-huh. Entonces, lo que vos haces, el aparato lo hace, lo siente. Entonces, si te vas a masturbar. Pues, estamos con un niño de lo puedes hacer a distancia. Yo lo digo, a lo mejor soy un viejo anticuado que le gusta salir con la chaviza y no andar con la momisa, ir a la fuente de sodas. Pero les digo una cosa, ya llegar a esos extremos donde tú tengas que ponerte un aparato y que a distancia tu vieja se la esté jalando un robot para que tú sientas, pues ya no es lo mismo, güey. No sé si estoy mal. Pero es el sex chat, ¿no? O sea, aplica para eso que estoy había diciendo. Había uno, ¿qué tan cierto es? Que tú estás allá, tú eres mi novia, yo te pones el aparato en la vagina y yo por medio de acá del celular te estoy estimulando. ¿Esto sería un martes o un jueves? Porque martes vengo acá. No, que estaba platicando que es eso. Es un suponer. Ah, okay. ¿Sí, yo sí lo he visto? ¿Te ¿cuál? Supongo yo primero ¿cuál? O me supone vos a mí. ¿Hace cuánto tú y yo somos novios? Uh-huh. Estamos no distancia. Quiero. Ok, ¿y luego? Esta es la verga, es broma, güey, es broma. ¿Y luego? Entonces tú te pones el aparato en la vagina y yo así como tipo WhatsApp te estoy mandando señales para que te... Pero para, se llama Chevo y ella ahora. No existe uno que tenga tanto alcance. O sea, sí existen que puedes estar, por ejemplo, en la sí, misma mesa. Pero tú con el celular puedes estar mandando vibraciones. Ajá, pero no sé si de verdad exista. Según yo todavía no sale como de tan larga distancia. ¿Qué? ¿Qué? ¿El que no existe? El dildo inalámbrico. Wi-Fi. Wi-Fi. No, bueno, esto es lo que te estoy diciendo. Pero, para, o sea, de un país a otro. Claro. ¿No? ¿Así existe? Es lo que te estoy diciendo. Te lo acabas de hace dos horas. Es que Checo preguntó. No sé. Sí, o sea, es por un chip, ¿no? No sé si es por un chip. Tú en Argentina, pero... yo en México, me lo meto en el enano y tú me estás estimulando. Qué chido, güey. Sí, claro. Qué chido. ¿Así es? Sí, sí. No, la verdad, a mí no se me da chido, sí, creo que... No. Oye, déjame mandar más saludos para la gente. Ay, güey. Dice, ahí va, chavos. Mole, mándame saludos a Nuquín como argentino. No te pames. AC Games. Centro de Servicio Márquez. Anita, mándame un saludo como colombiana. Es mi amor platónico, Martín Quesada. Saludos hasta allá, Colombia, Martín Quesada. No, es de Colombia, güey. Ah, ok. Avi Medina, que Ana le mande saludos con acento colombiano a mi esposo, Ciel Salgado. Creo que ya lo había leído. ¿Qué te pusieron? Perdón, Pati, dice: se ve que le pegó bastante fuerte el cáncer a Pati Vazelis. Ah, no, Checo. Dice: Matt Bold, estos sin pedos podría ser un programa de la Diablo Squad. Que este. No es recomendable. Turbo, ¡cheva para la mole! Repen. Jorge Ortiz, Turbochela para Valero, que le mande saludos a mi novia como colombiana. ¿Qué la verga? Saludos para ti, para tu novia. Que la pasen muy rico hoy en la noche. Ricardo Rodríguez. Paparito aquí dice que saludos como Norman. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos a todos los chavos. Hoy le voy a tirar un rollo una morrita. Está con madre ese personaje. Pero me faltan las cejas acá. Está con madre ese personaje. Dice Ricardo Rodríguez, ¿le podrías mandarme un saludo a Ricardo Frías? Y saludos, es decir, goodbye horses, corazón herido. No. Frank, PHT, qué bueno está el programa, Checo, muy rica lo de anoche. Okay. Frank, PHT, dice, qué bueno está el programa, Checo, muy rico lo de anoche. Así dice. Estaba madreando bien. Auxdex Suicide para la turbochela de Yami y Facundo. Mole, mandas Ámbar Zavala. Mole, saludos a Juanito y a Bruce con acento. ¿Qué dice? Saludos a Checo, mi cuerpo, mi decisión. Ay, güey, chingado. ¿Qué hago para no parecer viejo en el llano, güey? Quitarte esa puta racada, no
primero. O sea, no, pero quítale la... Ah, si dice la can, sí parezco hombre. Sí, güey. Pues un poco más, güey, no mames. Barba, bello facial. Coronillas. Mira, así mi hermano. Compadre, nomás deja de usar las camisas que nomás. Y ya. Es que sí parece que nada más trae la negra, güey. Ah, es que es camisa color piel. Pinche. ¿Y dónde sale esa mamada? Es que un día estaba ya con el pendejo del muerto en el Rincón del Alto. Tenemos un programa los miércoles. Ajá. Y me estoy viendo en el monitor. Y le digo, no mames, parezco lesbiana, pero lo dije al aire, güey, o sea, sí. Y de ahí ya, de ahí valí verga. Valí verga. Valí verga. Ahí fue cuando se le decidió. Mi cuerpo me disolvió, está con mareza. Bueno, le manda saludos para ya irme a dormir, Raúl 14. Saludos, Raúl. Eduardo Zacaclox. ¿Qué? Mi cuerpo me decisión. Dice Eduardo Zacaclox, cooperacha para la turbochela de la hermana gemela de la Kikis. ¿Viste que lo dijo la gente? Oh, me lo van a ver. Carly 64, mole, mándale saludos a Willy de Culiacán como argentino. Saludos a Willy de Culiacán como argentino. Espérame. Provecho. Rolando Rubí. Turbochela para Valero, la amo. Checo, parece Walter Mercado. Ese Games. Mole, manda saludos a Noquín como argentino. Che, boludo. Che. No mames. ¿Qué dice la raza? Sí, soy Ana Chow, no mames. Pero antes. Sí, sin grito. Paco, están diciendo que me caes mal, pero no me caes mal, te lo juro. No, ya sé. ¿Por qué quién dice que nos caemos mal? La gente. No, jamás. La pinche gente. Yo... ¡No! Oye, ¿por qué dicen que se llevan mal? Porque ahorita te interrumpí. Ah, sí, no. Lo mandaste a la verga, le estaba contando una historia y lo mandaste a la verga. Pero luego retomamos tu historia y concluimos. Pero yo no me enojo con nada, es imposible. Bueno. Es raro, güey, que he visto. ¿Cómo? Claro, a veces que cuando la gente se pasa de verga, sí, pero si no. ¿Por qué te enojaste? ¿Quién se te ha pasado verga aquí de la oficina? ¿Aquí en la oficina? ¿Se te ha pasado verga? El que se te ha pasado verga ya se va a ir el 15. No, acá son todos Rachel, buena gente. ¿Rachel ha hecho algo que te haga enojar? No, de hecho, Rachel me acercó alimentos. Es que no se dejó. Es muy buena cocinera, cocina. Y un día me dice... A ver. ¿Ya te cocina Rachel, güey? Sí. ¿Cómo que te acercó alimentos? Pues si no eres pinche de la casa del padre Juan, ¿qué pedo? No, bueno, pero todo el mundo sabe que soy un cerdo de mierda que me encanta comer, entonces... No, güey. No, pues he hecho un pedo. Así te lo hiciste conmigo, güey. No te aventé el eructo. Claro que sí. Lo aventé al aire. A mi dirección. No, ¿qué dijiste tú, pendejo? Estaba contando cómo murió su padre en sus brazos, güey. Te eructas, güey. Oye, pero Rachel, a ver, pregunta. ¿Ha llegado a tocarte a tu casa? No. ¿Llevándote comida? A la oficina, aquí. Ah, o sea, te traje el lunch. ¿Qué te hizo? Hizo una sopa de lentejas, hiciste, ¿no? No trajo para mí solo, trajo dos potes acá y probé. Ah, los vende. Oye, qué bien. O sea, ¿qué te hizo comer? Dijo, no, comió comida china y quedó un chingo de arroz y un rollito. Dijo, ay. Se lo iba a dar al perro. Oye, pero si te hizo unas lentejas. No me la hizo, me la trajo acá a la oficina. Para mí oye, estaba... ¿y a mí te ha hecho algo? No. ¿Nada? Nada. Nomás bueno, le hace falta. Ni un pay, algo, y un huevito. Perdí ahí uno, un huevo con sangre igual. ¿Con qué? ¿Con sangre? Es que una vez estaba en Morocco yo en Brasil y me hizo Morocco. ¿Pero vos cocinás, Yami? De comer en la mañana y abrió el huevo y traía sangre. Dijo: no mames. ¿Más que agua con sangre? Dijo: no mames, qué asco. ¿Qué? ¿Sí cocinas, Yami? ¿Me prestas la navaja, porfis? No, tranquilo. No, güey, no. Quiérete, güey. Te quiere. Te queremos aquí. Ya terminó, gata de vatos. Ábrese. ¿Ah, sí, abres tu bochela? Sí, aquí tienes tu. Oye, güey, rompió récord, le ganó a Cristian Mesa, que era el que más turbocheras tenía, creo. Uh-huh. Y Ana Valero, la gente la adora, güey. Sí. O sea, ahorita la vi en Costco, güey, hace 10 años que no iba a Costco ya. De verdad. O las puras turbocheras. No, se surtió. No tiene la tarjeta. Ah. Pero pasó. Les voy a decir algo, de verdad. Gracias, perdóname, bebé, perdóname. Me quiero tomar un tequila. Espérame, no. Échale. Por más que no me lo paguen, me voy a tomar. Están invitados. ¡Provechito! ¡Ay, perra, güey! ¡Pinche perra, güey! Sí, ese sí traía. ¡Ay, no! Sí traía. ¡Te mamaste, güey! ¡Ojete, güey! ¡Ojete! Sí traía. ¡No, sí traía me, carga, no traía mames! Carga. Te cagaste por la boca, boludo. Pues creo que traigo un puente, hijo. Va a estar un güey abajo cagando. O sea.
¿Qué vas a hacer? La turbochela, bebé. ¿Cuántas te tomaste? 15. ¿15? No, no. Si yo me tomo 15 cosas, termino. Y termino hablando como peruano. Pero bueno. 1, 2, 3. Pero no es de tiempo, ¿no? 5, 6, 7. No, leche. No, está helada, güey. Espérate. Chingale, tantito más. Sí, 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 no. ¿Por qué se maquillan las viejas como tú ahorita que agarran liquid paper y se ponen aquí, güey? Pendejo. Que mete los dedos en el harina y le hace. Sí, ¿verdad? Ya salió la primera turbochela. ¡Ay, hermoso! Tequila. Para quitar el frío. Esa reñoña bar, güey. Esa es la mesa. Qué recuerdos. Qué recuerdos, hombre. Esta, creo que se la vendieron a un cliente y se fue. Ahí la dejó. Ahí la dejó. Dejó la bacha. Dijo, güey, te están dando la bacha. Sí, repésala. Me hace acordar a la mesa, al restaurante de la mesa. Porque... Sí, vuelto recuerdos, ¿cómo no? Sí, dice bacha. No, porque la bebida viene caliente, por eso. Aquí dice bacha de Tavo Morales. No. Ya no le hagan que tome Ana Valero. La última vez se fue y traía, yo me acuerdo que el otro día la vi con marcado el barandal de su casa aquí. Y se quedó dormida. Sí, dice que se fue de bruces y que pensó que llegó a su cama y era la puerta de su casa. Deja tú ya de otra, güey. Pues no, de verdad. Te conté la de mi hermano que llegó mamado, llegó todo tomado. No, llegó borracho a mi casa. Muy mentiroso mi hermano, aparte. Ok. Muy mentiroso. Llega. No, me tomé una pena. Llega a la casa, a mi casa, justo no había nadie, justo estaba mi papá solamente esa noche. Entonces mi papá escucha que abran la puerta y se escucha. Y como si hubiesen tirado un balde en el piso de agua. Y se levanta mi papá y está mi hermano apoyado así con la mirada perdida. Cabrón. Contra la pared. No se llama y un charco de vomitada así. Y mi papá le dice, decirlo. ¿Qué pasó? Y mi hermano lo mira y dice, vomitaron. Hijo de puta, güey. O sea, el vato no... Que yo creo que es la mentira más grande del universo, boludo. Estaban ellos dos nada más, boludo. No, es que cuando uno le da pena... Por ejemplo, a mí me pasó lo mismo. Llega mi madre a mi casa y me pregunta, ¿quién es esa muchacha? Y yo le dije, salud. Es el complemento perfecto para mi juventud. Y yo le decía a mi mamá, ella es así, inteligente y conservadora. Oh, y ¿es una canción o no? Sí. Le diste... ¡Pirga! Se lo tomó de kilo, güey. Fondo. No es kilo, de ¡Salucita! No. ¡Saluchita! Salud para todos. Yo cuando me pongo... ¿Qué no vas a tomarte ni una chelita? No, ahorita. Déjame mandar más saludos, dice... No, ya vale verga. Ah, la verga. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saludos a Chinué, Yampami, cooperacha para operación del amole. No, yo no quiero operarme en las chiches. Carlos Orozco, dígale a Facundo que en España el dicho de Albacete, caga y vete, porque no hay nada que hacer en ese pueblo. ¡Albacete, caga y vete! Ey, este año voy a España. Septiembre, octubre, me voy a hacer unos shows a España, así que... Estoy haciendo mucha fuerza para hacer un show en Albacete. Albacete. Único que... ¿Dónde está Albacete? En algún lugar que desconozco. Ah. Oye, saludos a Jesús Gerardo Silvio Guerrero, rápido, nomás turbochela para la mole y un saludo para mi esposa Vane de parte de Gerardo, que llevamos 2 meses de casados. Edson Mendoza, manda saludos Valero y mole como colombianos. Saludos, Sí, parce. Saludos, parce. Una, dos, tres. Saludos, parcero. Que estés. Que estés muy bien. Edson Mendoza. Pero usted me enseñaría a hablar como colombiano. Claro, papi, yo le enseño cuando usted quiera. Ah, bueno, pues entonces... No, se me fue la mierda, ¿no? También dice... Pues entonces... A ver, ¿qué pasa aquí? Oiga, tenemos invitados. Hoy tenemos 2 invitados grandes. Quiero que le den un fuerte aplauso. Pásale 2 sillas, compadre. ¡A mi compadre! ¡Pancho Estrada! No, espérate. ¡Estrada Comedy! Y a mi compadre, Ricky. Es Ricky, ¿verdad? ¡Ricky G! ¿Cómo estás? Te presento. Sejo Mejorado, Ana Valero, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Es Ricky G, porque le dije, ¿cómo estás? Yo le dije Kevin G hace rato, o sea, que los saltes. Tomen asiento, compadres. ¿Cómo están? Bienvenidos a Amos del Universo. Ya estamos. Oye, ¿todavía quedó ahí algo para huesos o algo? Sí, ok. Para que cenen los chavos. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo huesos, güey? No, no te creas. Bien, muy gracias. Oye, putiza, ¿verdad? Sí. Vamos a corrernos un poquito, vamos a ver. ¿Vas para acá? Oye. ¿Ahí? Todo bien. Bueno, primero que nada, bienvenidos a Amos del Universo. Los invitamos de que... ¡No! ¡Mi bolsa!
¡No! ¡Rompiste! ¡Pinche cagapalo! Está bien rica tu dona. Gracias, Lele. Oye, Carolito, ¿no has probado? Porque grabaron conmigo Monterrey, bueno, ¿no? Sí, sí, andamos en chinga grabando, güey. Grabaron con Checo. ¡Hola! Grabaron con... ¡Ah, chinga! Ninja. ¿Pero qué quiere, güey? Ahí está viendo la gente. Mi compadre, Garicho, ahorita pues para que le pase también, mi compadre, ahorita lo microfonean, por favor. Padre. Hola. Oye. Compadre. Sí, no, yo también, güey, con mi vieja, negativo, güey, no, siempre nos peleamos. Es que ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, se le bien puteado, güey. No, ahorita me quedé un ratito aquí a lo que es la... ¿Todo bien? ¿Puedo destacar la elegancia del caballero? Güey, mi compadre es un catrín de la comedia, pero tiene la boca de un verdulero, güey. Es un buen contraste, ¿no, güey? Un buen contraste. Sí. Oiga, pues para toda la gente que nos está viendo ahorita en Amos del Universo, digo, mi compadre Franco ahorita anda, ya llegó a Bogotá, mañana se presenta en Cali, el jueves está en Medellín, que ahí nos vemos, si me da chance ahí me subo, si no voy a andar ahí con Gales y todo el pedo. Y ya a partir de soldados, ¿verdad? Desde el viernes hasta el martes, 5 fechas, 6 fechas, ¿no? En Bogotá, ¿no? En Bogotá, sold out. O sea, 7. Son 7 funciones. ¿Ya junto con Cali y Medellín? No. 7. Según yo, son 7 en Bogotá. Si ¿Sí estoy bien, 7 en Bogotá? Son 7 en Bogotá. Carnal, tú... Coria, ¿son 7 en Bogotá o 5 en Bogotá? Creo que... 5 en Bogotá, me parece. Son 5 en Bogotá, sold out. Y ya sold out también en Cali y en Medellín. Pero vamos a andar por allá próximamente. Qué bendición. Pueden necesitar esto, por favor. A ver, estamos leyendo los comentarios. Checo parece Tronchatoro o Paquita después de una lipo. ¿Quién es Tronchatoro? No sé. Tronchatoro no es la de Matilda. Sí, la de Bruce. Ah, de Matilda. Pero no te pareces a Tronchatoro. La de Matilda. Perfecto. Carnalitos, pues, ¿quieren alguna cervecita? ¿Qué quieren? Chévere. Sale una cervecita. Gracias. Madre. Le pasamos una cervecita. En lo que le pasamos las cervecitas, nomás déjame mandar unos saludos porque la gente está mandando saludos a los pendejos, dice. ¿Quiere alguna? José Casas, nunca te soltaré mi celular. Saludos a todos los hermanos liberales del... Saludos a Checo Mejora que parece Lolita Ayala. Besos de Lalo Mora de La Mole. Jesús Log, 778 oreja. Dice, ¿me pueden saludar? La Mole, Pris, Sammy Rey, Mole, dile a Nancy que me haga caso. Nancy, ¿quién es Nancy? O sea, su eso ya. Ah, perdón. Yo dije, la verdad, aquí está la vieja. Que... Dice, Juanpa SV, Mole, mándame un saludo, te veo desde Chile. O sea, no sé si me estás acordando. Gracias por la cuarentena. Y abajo para arriba. Y al bicho, que es el que lo ve. Un saludo a Facundo, que nos regalaron 2 copas. Ah, chinga, ¿fuiste a un table, güey? No. Lo que pasa es que cuando yo voy a Chile me pierdo un poco. Así es. Oye, ¿cómo es la Chile? Dame un cofón. Sorry. Que te marca madre. ¿Quién destapó la piedra y se salieron las...? Fuck, no vayas a llegar tarde que quiero tu chiquito, dice Rodrigo Ortega Reina. Bueno, yo voy a la hora que yo quiera, ¿no? Yo te entrego el culo, pero a mí no me manda nadie. Ok, saludos. Dicen que Checo Mejorado se parece, ¿cómo se llama? Oh, Ellen DeGeneres. Pero ¿viste cuando venden los programas envasados a otros países? ¿Qué te parece a Lupita D'Alessio también? Sí. Pero bueno. Saludos. Oye, carnales, andan de tour acá por Nuevo León, ¿sí o no? Sí. Andamos grabando. Se los está llevando a la verga, güey. Sí, es que mira, ustedes no tienen idea. Empezaron hoy. En la mañana los invité a mi programa de televisión, ayer fueron a mi canal de YouTube, y luego vi que grabaron con Checo, para su canal y para ustedes. No, él se pospuso por mañana el de nosotros. Pero ok, sí, bueno, Checo. Es que la logística estuvo de la verga, pincho Bet, como siempre. La cagó. La cagó. De la verga. Ah, pues sí fue lo Checo. Ya decía yo que por eso le están cagando. Ahí te va, le dije que tengo un compromiso, entonces ahí te va. Dice, ¿sabes qué va la Mole? Y luego tú. Y luego llego y está mi compañero La Saldaña. Entonces dije, pues es la estrella, La Saldaña y La Mole, ¿yo qué hago aquí? Carnal, pero no seas mamón, güey. No seas mamón, compadre. Usted es Sergio Mejorado, güey. Fue culpa de Lobet, no quiero aclarar yo. Fue culpa de Lobet. Fue culpa de recalcar que Lobet tuvo la culpa. Oye, güey, llegan mis compadres. Graban con Chiquito. Graban conmigo.
Con Alan y grabaron con güeyes de ahí del estado, o sea, grabaron un chingo, güey. O sea, agarraron un vato que decía que abre la puerta y lo entregó. Oye, ¿tú por qué, güey, abre la puerta? Ya. Espera, que coman algo. Muy amable. ¿Quieren microfonear a los chicos? Con Fernando Lozoya. Mi compadre, ahorita para que pase. No. ¿Fueron con verlos o no? Fíjate que. ¿Lo ponemos acá? Sí, dale, micro a Gary. Gracias. Ahora se pensé que no había el estado. No, sí, che, base. ¿Puedes cantarme la base por eso? ¿Por qué dices la base? Porque le cuelga desde la base, mi compadre. Mira, mi compadre allá es el chef Paul de Percy's the Kitchen. Nos hizo unos, ¿qué? ¿Ribeyes? Ya no serás mía. Porterhouse con mac and cheese y chorizo. Pinche ron, los que les sabe bueno. ¿Les parece bien? Parece un vergal del escorpión, ¿no? Sí, güey. Nomás que no es dorado. ¿Qué pedo? No. Esa caramelada. Es que caramelizado. Tengo la onda de acosarla hoy. ¿Me das un cigarro? ¿La traes la onda de acosarla? Me quiero acosar, güey, para hacer pedo de que Checo acosa menor de edad, esas mamadas, ya sabes. Calmado, Jota. Sí, calmado, Jota. JR. ¡Ay, es que lo tengo! ¡Me siento! Es bromi. Güey, sí me cayó baba en el pelo, mira. ¿De quién? ¡Mía! Ah. Bueno, aquí lo que pasa es que la gente de repente dona para que tomen cerveza. Si de repente alguna persona dice, oye, yo quiero donar por cerveza son $50. Entonces, si dice un vato, oye, yo quiero donar $50 porque para que ustedes se tomen una cheve, o que se saque la verga, no sé, pues aquí hay que hacer lo que la gente dice. A veces hay que enseñar la verga. Entonces, ella tiene el récord de 15 cheves. ¿A $50? ¿Cuánto fue? No sé, güey. Si fuiste a Costco a comprar cosas, güey. Traías un chingo de dinero, güey. ¿Qué fue? La risa es la que chinga, ¿eh? Risa es la que chinga. A ver, hagas las multiplicaciones. No, es que estás ya muy cerca. No puedes estar preguntando así. 5 por 5, 25. 350, ¿no? ¿Se ganó 350? $750, no mames. ¿Y si? No. Quítale el 30. 600. ¿Cuánto te ganaste? 600. No, ¿por qué? Es cula, güey. Di, güey. $750. ¿Topi prestado? A ver, venimos a chambear también. Oye, güey, ese chingo, $750 nomás por mamá. Tengo una amiga que gana $2,000 por mamar también. Pero no es cerveza. Oigan, ¿y de qué nos traen? No, pero tú lo hiciste bien. Uy, ambiente pesado. No te creas, amiga. No, ya sé que no. ¿Qué nos traen por acá, chica? Andan, no van a hacer show, ¿verdad? No, güey, hambre al parecer. Puta, de hambre, güey. ¿Haz una chévere? No, pues venimos a grabar unos programas, güey. Venimos con el compo B, que están, ¿cómo se llaman los? Alu Producciones, pero el programa del compo B, ¿cómo se llama? Los hijos de la verija. Perdón, ya. ¿Y cómo se llama el güey? ¿Qué día son? El que la caga con la logística, güey. Estoy hablando yo, pues la neta. No, pero es que sí, han estado una chinga. Sí. Y la verdad, pues ahorita le dijimos, oye, vamos a estar ahí haciendo. No, gracias. Amos del Universo, si le quieren caer un ratito, pues cáigale a cenar. No, ¿cuándo tienes show ya presencial? Aquí en Monterrey, la neta, todavía no. ¿Pero en gira? Gira el viernes empezamos. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Vamos a Nogales. ¿A qué chingo? Sí. ¿Qué hay en Nogales? Hay un chingo de cosas. Pues no sé, güey. ¿Nogales? La frontería. Y ya. ¿Es Nogales la frontera? ¿No has ido a Nogales, güey? Sí, yo fui con Franco. ¿Te acuerdas que fuimos a hacer show allá en Nogales? ¿Tú ibas o no? No me acuerdo. Es que me llama la atención porque Nogales es una avenida, güey, rodeado de cerros, güey. No mames. Sí. Sí, pues, sí. Y todo es hacia la frontera. ¿Y pega con quién? ¿Con Eagle Pass? Con Nogales, Texas. Nogales, Arizona. Arizona. Entonces van ahí, mucha gente lo siguen ahí en Nogales. Pues ya fuimos una vez, como hace que unos 4 o 5 meses por primera vez, ¿no? Sí. Unos 3 o 4 meses y sí se puso bien el evento. Tú eres Ricky G. Ricky G. ¿Por qué Ricky G? Porque González está en culero, entonces Ricky. Oh, van a ser Ricky González. Cállate la compadre. ¿Sí? Aquí la de nuestra amiga. Aquí la de la lesbiana. Un aplauso para Gary Show. Gracias. Checo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Loita. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito? Oye, la última vez que nos vimos fue en Tijuana. ¿Se acuerdan? En Tijuana. ¿Cómo? Y luego le dimos a. Bienvenido a. ¿Cómo se llama? Argentina. Desde Argentina. ¿Se puede decir o no? Pues Ricky ya. ¿Qué? Dime, güey, no me saquen de la jugada. Ellos nos acompañaron a la entrada del Hong Kong y ellos se fueron a dormir. Ah, okay. Yo fui con Macario al Hong Buena Kong. Buena comida china ahí, ¿Sí? Muslos, los muslitos. Oye, carnalito, y entonces andan de gira ya en el viernes. Se arrancan ahí. Sí, empezamos la gira el viernes. Tenemos otra programada para Ciudad Obregón.
y la Tijuana, Mexicali. La gente te mama. Yo me acuerdo cuando te conocí, es tu fuerte, Sonora, ahí, Culiacán, zona, Baja California, Tijuana, Mexicali, toda la gente ya te... Sí, carnal, desde un inicio, güey, me apoyaron un chingo, la neta. Y que decías que también los que te apoyaban aquí en Monterrey, el primero que te apoyó fue Gary. Compa Gary, sí, güey. Agradecele aquí públicamente. Oh, ¿Ya cogimos? Sí, ya. ¿Ayer? ¿Cómo lo? Sí, se escucha mi compadre, ¿verdad? ¿Cómo lo conocí a Pancho? ¿Lo viste en Facebook, no? Sí, yo lo vi por un video, el de la uva Lilita y los cortes de carne. Cortes de carne, ajá. Y luego me ganché y empecé a ver sus videos, güey. Empecé a ver uno y otro y otro y me la pasé. Yo me acuerdo toda la noche viendo sus videos. ¿Y te cuajó la... Sí, a toda madre. Y luego le mandé un mensaje el otro día porque vi también hasta un video de un podcast, algo así, donde decía que iba a venir a Monterrey. Y ya le hablé, carnal, pues acá estoy, te vi. Me habías comentado que apenas estaba escribiendo y este güey, ¿cómo estás? Sí. O sea, todavía estaba escribiendo. Estaba esperando un mensaje de Gary. Como que me telepateo. ¿Qué se ofrece? No, te voy a decir apenas que... De hecho, cuando estábamos en la mesa manejando el bar, sí, ¿tú me recomendaste a Panky? ¿Vino a la mesa? ¿Fue a la mesa? ¿Vino a la mesa? De hecho. Bonito. Oye, ¿cómo te fue la mesa esa vez? Ah, bien chingón. Fue cuando te dijeron que no quieras verga, ¿verdad? Sí. No, fue otra vez. De hecho, ahí abrí el show, ahí contigo, ahí estuve. Simón. Estuvimos. Le pedimos chance a Checo, Checo, un camarada de Culiacán, Pancho Estrada, trae su gente. Digo, Checo, sí. Dijo, no, que pase, güey. Culiacán, mi respeto. Que se suba ya a 6 horas, ¿verdad? Nada, bajamos a Rogelio Ramos. Que suba con tu dije. Oye, trae su gente, pero yo le voy a ir el show. Dijo, Checo, qué huevos, güey. Dijo, no, si cae mal, entonces te lleva con él. No, estuvo con más, se llenó ahí en la mesa de Ñoña, el bar. Y luego ya, después ahí ya hicimos una muy buena amistad. Y yo inauguré el bar de mi compadre. El mismo. Oye, ¿el bar sí es tuyo, la Reynosa? Sí. ¿Y por qué la Reynosa, compadre, le pusiste? O sea, por... Me asocié con... ¿Gente de Reynosa? Ajá, del antro antes. Nos asociamos. Así se llamaba. Ajá, sí se llamaba. Es que la calle se llama la calle La Reynosa. Ah, ¿no? Ya, okay. En las Quintas, Culiacán, Sinaloa. Okay. Estamos ubicados. Qué bueno que la calle no se llamaba La Cola Gedionda, güey. Mira. Me hubiera puesto el fundillo. El fundillo, el foco rojo. Oye, carnal, y ahorita se echaba la vuelta para hacer el contenido. Tienen un podcast, ¿verdad? Así, güey, sí. ¿Cómo se llama? Ya participé. Tenemos un podcast llamado El Smokas, que de hecho es el que hemos estado grabando todo el día de hoy. Que básicamente pues somos yo y Pancho, no hay censura aquí, ¿verdad? No. Básicamente mira, somos yo y Pancho. ¿Tenemos un vato aquí? ¿Un vato forma mujer? ¿Una vieja? El Pancho y yo pues nos ponemos bien marihuanos y tratamos de... ¿Qué? Sí, perdón. Córtale. Y tratamos de... Sí, de hecho, esos ojitos son... No, a veces, o sea, pero estamos trabajando, claro, no es por valer verga. Pero drogas leves, pues no como los de aquí en Monterrey. Pues, no, pues eso es Coppel, Samsa. Saludos. Oye, carnal, y ahorita están grabando ese podcast, les ha ido muy bien. Es como tipo relajante y luego se avientan así como que monchoso. Yo tuve la oportunidad, ahorita me estaba agarrando la verga con el azúcar, güey. Me comí el quinto azúcar y pensé que venía bien periqueado. Estoy viendo un video tuyo que se me antojó, eres un lonche... Le pones chocorroles. Ah, ahí va. A ver, por favor. Si algún día se ponen marihuanos, que no creo, no tienen cara, pero nada. Pero yo llegué una vez a la casa y, bueno, no era mi casa, era de mi vecina, me tuve que salir. Ya me metí a mi casa. Entonces, nunca se acaba que llegas a casa de tu vecina, abres y te saco y digo, no tú, y te regresas. Bueno, me hizo un lonche de pan blanco, Bim. Sí, señor. O del que quiera. Tostado. Tostadito. Sí. Mayonesa. Sí, señor. Le recomiendo la McCormick, está más chica. Bueno, así que Hellman, si me quiere contratar, no hay pedo. Y luego le pones queso amarillo, jamón, Doritos y 2 chocorroles. Verga. Es monchoso. Pero tienes que venir hasta el culo. Sí. Monchosito. Le das una mordida respectiva con tu dedo. Y ya es que cuando andas pedo, le mueres un dedo. Si estás a dieta, quítale las orillas. Quítale nomás para acá, ándale. Quítale las orillas del chocorrol. No, pero sí, aplíquelo un día. Sí, jala chido. El se llama sándwich de chocorrol. O los tacos de pastel. Otra cosa. Los tacos de pastel es tortilla de harina, frijoles. Es carne guisada. ¿Tortilla harina dulce o salada? No, la salada. Ok. Y le echas un pedazo de pastel de 3 leches. Ahora, ¿sí de piña o de fresa? Si es en la comida oficial. Sí, de piña. Y eso le va a quitar un poquito lo salado. Le quita un poquito lo salado, pero es una explosión de sabor. O te vomitas o te lo tragas. Sí, claro. ¿Te lo tragas? ¿Tú te lo tragas o te lo vomitas? Lo vomito. ¿Qué? El pastel. Ah, ok. ¿Te sientas? ¿Te sientas? Sí, prefiero. Es el albañil.
Sí, a huevo. Diablo pistea como una ganadora. Mucho gusto. Oye, voy a mandar rapidito saludos porque la gente está mandando muchos saludos y dice así. Para Checo. Saludos a Oscar Ruelas, dice Ana, mándame un saludo con acento chihuahuense. Ignora lo que te dijo el chavo en Instagram. ¿A quién? Perdón. De no presentarse en Chihuahua. Digo, como que ya no iba a ir a Chihuahua. Que él, nada más él es el que te odia, según él. Nadie, yo pregunté, ya, vivo de Chihuahua, nadie. Dijeron, ay, bienvenida, gracias. Ana. Y el vato ni es de Chihuahua, güey. No, vive en Ramos Arizpe. De hecho, es un perfil falso. Sí, tenía la foto de Oscar. De Adrián Marcelo, creo. Oscar Ruelas. Luis Miguel Rosales dice: saludos a mi estimado Mole, soy tu fan. Un saludo a Lolita Ayala, no, es que del multiverso. Saludos, te mando la foto de Chequeo. Hola, Víctor Hugo Cinesio dice: Mole, un saludo a Angie López, que se la está llevando la verga. Bueno, ¿a quién? A Angie López. Ah, perdón. Víctor Cinesio, saludos. Mole, ah, no, dice: Jaime Zacarías. Invita a Pancho Estrada a la mesa, Reñoña. Saludos desde Nueva York. Aquí está. Aquí está invitado. A Fran, ya antes de desde ya el mensaje tú ya lo había ya leído. Yo ya sabía que este güey me iba a mandar ese saludo. Francisco Jael Bonifacio González, Mole, ¿me podrías mandar un saludo a mí? Yanuen en argentino. Bueno, un saludo a Yanuen argentino caminando desnudo por las pampas con los huevos de fuera. José Ortiz dice: gracias a Valero voy a hacer el delicioso al rato, dice. Estamos tratando de tener familia. Copero para las chiches de Ana Vale. Muchas gracias. Qué bueno que vayas a coger hoy, ¿no? Está bien. Eder Riquel, saludos a mi compa Pancho y a Ricky desde Mexicali. Hermes Villegas, saludos a los de Smokecast. Luis Álvarez, Anita, saludos desde Texas. Eres la favorita de mi esposo de la squad. Gracias. Que también me se la jala viendo a Facundo. Owen Guzmán Marín dice: para la turbochela de Yami, ya te están poniendo para la turbochela. Juanpa SV, las saque papas de Facundo son unas Why Not de Jordan. ¿Perdón? Dice que las zapatos, primero, que son unos son unos Jordan, ¿verdad? Sí. Órale, unos Why Not. Why, oh. Sí. ¿Con Australia? ¿De qué cable los bajaste, güey? En la esquina de casa. No, están muy chidos, güey. ¿Cómo se ve que te está yendo bien, ¿Son de Australia? No, crea, ¿son australianos o son mexicanos? No, lo compré acá. ¿Aquí en Monterrey? Sí. ¿No? Sí, allá traía zapatos de canguro cuando estaba en Australia. Sí, y descalzo, mira. Venía descalzo con una caja de huevos San Juan. Vine descalzo con una mano atrás y otra adelante. Eso. ¿De cuál calzas, Facundo? ¿Por qué? 42. Sin, ¿Está grande? ¿Dedo gordo o dedo flaco? No, pendejo, porque se veía flaco, así flaco. Muy grande el tenis. ¿Qué onda, mi Gary? Está mal. Oye, ¿también vas a empezar a hacer shows ahorita o no? Sí, bueno, sí, está trabajando sí. En los bares, pero también. De hecho, vengo llegando de Tijuana, Mexicali. ¿Tijuana? ¿Cómo te fue? En Entono. Ah, en Entono Bar. Ahí estuvimos. Está muy bien. Luego subimos. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Ya se ha ido. Pinche memoria de la verga de Checo. ¿Fue? No, Checo estuvo en otro. Checo estuvo en. ¿En dónde estuvimos? Es que ustedes le cayeron después. ¿En Entono? ¿Tú estuviste en Entono? Ah, no fue en Entono, fue. ¿Cómo se llama? Mala Vida, ¿no? Sí, Mala Vida. Estuvimos en Mala Vida. Ahí le caímos después. Ahí le cayeron ustedes. Sí. Ah, que te pararon con bowls, me dijeron, ¿verdad? Con bowls. ¿Cómo te fue de Tijuana? ¿Todo bien? Tijuana muy bien. Y luego fuimos a Mexicali al Golden Lion Casino. Golden Lion también muy bien. Donde sí no fue gente, fue en Ensenada. Oye, ¿por qué? Unas 30 gente. Frío. ¿Pero por qué? ¿Por el frío, güey? Bueno, es que también cambiamos la fecha. Yo iba a ser el miércoles y no llegué yo. Perdí el vuelo y estuve como 7 horas en el aeropuerto. Llegué. La cambié al sábado y a lo mejor pues. Ya. Fue afectado. Oye, por así de mano. Se tuvo un recodo al lado. Que no, porque el sábado tampoco fui, güey. Sí, no. Todo sí fui, sí. No, chingón. Para toda la raza, le mandamos un saludo a la gente que nos ve de Mexicali, de Tijuana. ¿Será que esa raza consume comedia? Cabrón, somos fieles, ¿no? Sí, somos fieles. También cuando hemos ido allá, a mí una vez me arrestaron en Mexicali, digo, me dejaron ir. ¿Por qué? No, yo le digo, me dice el policía, ¿qué traes? Yo, esto, ¿y qué es eso? Yo, no sé, me lo echaron en la bolsa, tropecé. Ah, no te creas. Y sí estuve amarrado en un ratillo. ¿Y la neta? Sí, tuve que dar 8,000 pesos. Pero bueno, ya lo que me gané en el show de Mexicali. ¿8,000 pesos? No, para que vean lo que traía en la bolsa. Traía un curita. Traía un taco de arroz con huevo. Tranquilísimo. ¡Turbochela para Macondo! ¿Pero qué es? La pago con el tigre. Venga, 5, 4, 3, 2, para adentro.
Eso, ay, papi. Amor a la mexicana. Ya traes cerveza. Salucita, sí, ya agarraste, sí, chévere. No, compadre, yo estoy a dieta, yo no puedo tomar. Este, no, que no me vayan a pagar de esas madres. Tu mochela. No, no me vayan a pagar tu mochelas. Vale. Chequen. ¿Qué? La transmisión, chequen. A ver, chequen. Ahí está la foto. Noche, noche, por tu amor. ¿Por qué? Claro, porque dicen que parece lesbiana. Porque tiene tantos parecidos a tantas LGBT. Sí, güey. Ponte los lentes y lo di. Phil Barrera en la frontera. Puede ser una opción, güey. A ver, Lolita Ayala, Lolita Ayala. ¿Y ahora sé qué? Ahora di, este. El día de hoy, Houston, Texas, Gil Barrera, pero ahora el pollo Gil Barrera, pero necesito que me des el texto. Es que no me acuerdo. Pues para qué, muy verga. De la verga. Ahí está también a Ellen DeGeneres. También estamos. Es que le tiran caro a mi compadre que con la aracada y que el pelo igual. Mi cara, pelo parado, parezco. Ellen, el escote, sí, pronunciado. No es escote, güey. Escote, es una camisa. Es una camisa de color carne. De V. Pero digo, así es la raza de cagapalos. Le mandamos un saludo. Digo, yo cuando me vestí que vino Blanquet, que me disfrazaron, me decían que yo parecía la sirenita de Úrsula. Me traían de. Qué ojete me veo como bien. Valiente con depresión. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamaba Street, Juan. No, Juan. Yo me imaginaba que si yo fuera un pinche transexual, digo, no un pinche, con todo respeto a todos los transexuales. Un transexual muy pinchito, estaría en la entrada del bar transexual así con los huevos de fuera, así, ¿qué huele? ¿Qué rollo? Mira, chetito ahí, ¿o qué? ¿Qué? ¿Chetito? Chetito gacho. Oye, ¿cuáles son sus redes sociales para que lo sigan? Redes sociales, Pancho Strat Comedy en todas las redes sociales. Yo estoy como riquísimo G en Instagram. ¿Quién te puso riquísimo? El compa Gary. Me puso sacando gente. Me padrinó como padrino que riquísimo. Riquísimo G. Te puso la cabeza en la pileta. Sí, así me he manchado, Gary. Sí. Y Gary, @ Gary Show Comedy en todas las plataformas. Sí, he mandado un saludo. Ya salió una turbochela. Que bueno, para poco. Y te falta. ¿Te la muestras? Yo se la traigo. ¿Qué chévere? Pásame el cuchillo. Para la voy a hacer carritos. ¿Qué? No, nada. Ah, no contó. Venga, ve. Sí, contó. Pues, si donan tu mochila para ustedes, puedes echarte una cheve o puedes echarte un caballito. Hola, mija. Gracias. Venga. Pues si ya lleva $100 la mendiga. Ahí, a ver. Ábrele, ábrele. Eso. Fondo. Y luego dale. Como si fuera una armónica. Dale. Voy. ¿Quieres zapatos nuevos? Órale, pistele. Imagínate dónde vamos a llegar a un momento en que por pistear te ganas una lana. Qué chulada. Eso lo hacemos gratis, güey, todos los días. Llevo 39 años haciéndolo. 39. Cantidad de lana que perdí. ¿Vos nunca te han pagado por pistear en la vida? No, güey, hasta ahorita que está con madre estos jales. Mira, bueno. Estás tirando todo, güey, Ahí está. Ya tienes dos turbochelas hoy. $2. Y en dólares, güey. Ahora, a mí me interesaría, me interesaría muchísimo tomar un curso de cómo vestirse con caballero aquí. A ver, ¿por qué te impresionó? No, porque es muy gay lo que dices. No. El esfuerzo y el ¿cómo se dice? La intuición que uno tiene que tener para elegir la vestimenta desde los zapatos hasta el anillo que tiene puesto. Ajá. Es una estética muy trabajada. Ese se llama palo cantado. Ese es palo cantado. Es palo cantado. A mí no es una lo que es palo cantado. Les cambie. Sí, ¿no? No, de acá llego, No. O sea, se te hace que viene bien vestido. No es solo vestirse bien, es saber combinar. Pero el pedo es que cuando tú empiezas a dar bien, Pancho, ¿sí te cogías a Facundo? ¿Cómo? ¿Sí te lo cogías a Facundo? Ah, oh, con todo respeto, pero no. No le reventabas el choripán. Oye, pero ¿sabes que no sos el primer comediante que no me quiere coger, así que no? Sí. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Yo cómo ando vestido? ¿Cómo me Gary y yo nos comprendemos porque somos de esos gorros que nos vestimos deportivos, güey. Y sí, no hacemos deporte. Como maestro de educación física, nunca hemos hecho ejercicio. En lo que le debo a la maestra inglesa. ¿Sí? Oigan, usted, pero el peor es que tú los ves a los dos, sí, le tiras al agua a él. Y a mi compadre Enrique, haz de cuenta que lo estás mandando a la verga diciendo no, que la gorra está pinche muy chida. Ropa es de Ross, de Forlés, de San Diego. Es por gordo, es por gordo. ¿Por qué así, güey? No, yo considero que hay un esfuerzo
de vestirse bien. Ajá. Es como el tipo que se peina un chingo. Okay. Yo no me peino. No, me pongo la gorra y me vale. Sí, verga. Que sí. Pues los pájaros. No se peina. No se peina. Checo se pone gel en el pelo. Sí, sí. Hay un esfuerzo. O sea, del cuello para abajo lo pierde el esfuerzo, pero sí que está en el pelo. Está en el pelo. Dice que Checo iba a. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dilo. Checo de Yene. Que Checo va y compra su padre en Vianey. En Andrea. Oigan, sigan mandando sus. Hay más saludos, ¿verdad? Déjame rápido mandar saludos porque la gente anda impresionante con los saludos. Oscar Ruela dice: Ana, mándame otro saludo con acento. Ah, perdón. Dice Gerardo Valero. Voy a hacer el del. Ah, ya. Antes no me han mandado más saludos. Okay. Ahí vienen. Puta verga, mi dice: mujer. Saludos a Gary, la gran estrella de Poncho en Domingo. Dan D4. Brandon Arellano dice: Shot para Facundo. Saludos de Tierra Blanca, Zacatecas. Saludos, Brandon Arellano. Eleazar, saludos para Poncho Estrada, puro Culiacán a la verga. Okay. Jorge Fernando Esquivel, Turbochela para Pancho Estrada. Valió verga. Gustavo Silva, saludos desde Reynosa, Checo, mándame saludos, Checo. ¿A quién? A Gustavo Silva. Gustavo Silva, saludos, carnalito. Dice Kevin Loredo. Ana Valero, ¿nos podrías mandar un saludo a mi novia y a mí, Fátima López? Y le podrías decir que deje de ser tan insegura, que solo la amo a ella y que mi verga no se la meto a otra. No, no sé qué. A Fátima. Y a Kevin Loredo. Fátima, Kevin Loredo solo tiene ojos para ti. No seas insegura porque luego con tantos celos uno los harta y se van. Entonces no seas así. ¡Ay, beso, por favor! ¿A quién? ¡Qué ojete! ¿Tu bochela para mí? Sí. Ahorita le hicimos al chef Focus y todo. El Gabo no trae carro, entonces no hay pedo. ¿Quién te va a llevar? ¿En qué andas? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿Deportes de? ¿Andas en el Kia? ¿En el Kia? ¿En el Kia? ¿En el Kia? Aprietando. Por esas papitas hechas por mi compadre, están bien ricas y las pueden probar con tantita cápsula. Oye, Gary, ¿ya cenaste? No, ¿esa dieta? Sí. Ah, ok. No, pero igual chingue su madre la dieta, güey. Sí, no me gusta. Una recaída. A botanear. Muchas gracias, Anita. Una recaída, güey. Una agüita. Un agua y otra cheve. ¿Qué pasó, compadre? Una recaídita. Sí, dale. O que la paguen, ¿no? Que la paguen. Sí, pues que la gente empiece a donar. Sí, güey. Que la gente la pague. ¿Quién quería una chevecita? Yo porque quiero tomar. Ok. ¿Puedes tomar? Sí, traigo ganas de tomar decisiones. Quiero tomar decisiones que me hagan tener problemas. Oye, por cierto, quiero saludar a mi patrocinador, Fundas García. Imagínate que me aprovechara que no está Franco. Fundas García, que están en la Plaza de Tolerología, ¿no es cierto? Chamarras. Y Chamarras el Huerto. Y Franco va a escribir: ¡Ay, hijo de tu chingada madre! No utilices mis redes por este pedo. Saludos para. Acá tengo clamato y. Eso es muy pinche gángster, güey. Que traes tu clamatito. Nomás te falta tu hielera, güey. Y que cagues y te lleves tu caca. O sea, ya no más falta eso. Porque la tiene ya está para escupir, ¿no? Sí, mira, mírate lo que trae mi comadre. No, se lo voy a enseñar. Kit de Ana Valero, eso. Ay, por si quiere vomitar, limiar. Trae jugo de tomate y almeja. Órale. Trae esta chingadera que es salsa negra, pero para mí que son pinches análisis de riñón de alguien. Sus cigarros que vienen en. Varios. Pero vienen así. Hoy les tocó la señora. Sofisticada. Y mi termo con brillos. Tu termo con brillos. Bañada, desparasitada. Me bañada, desparasitada. Tiene toda su mano. Ya con el título liberado, sí, 97, sí. Todo pagado. Ahí lo que me preocupa, mole, es que Facundo no dice que hizo un esfuerzo de ella. O sea, habló de los demás, pero no habló de ella. No. Y yo pienso que también hizo un esfuerzo, ¿no? Está bien. ¿Quién? Ella. Dice que te maquillaste un chingo, dice. No, ella, no te creas. No, es que te dije que te ponía con el Es para que el ojo se vea con más luz. No, hombre, la verga. Así hay que hablar a la Comisión Federal. Me está chingando WhatsApp. No trae ni 220, tú. Digo que le hizo así a la harina, ¿no? Le hizo, ay, ando bien preocupada. No, si no te quiero rir, no te rías, güey. O sea, está bien que tú estás.
soy el que manda aquí. No. Me sentí, ¿te acuerdas? Me sentí. Allá. Se me metió un pinche espíritu. Ahí se la verga, todo lo va a pagar. ¿Te quedas con todo? ¿Cómo soy? La gente. Los corro, güey. Es que se va el pinche Franco, güey. La masa, güey. Una vez este güey, el Coria, nos gritó, güey, que se lo vaya a llevar la verga a todos y se fue a la Itálica, hecho madre. Ay, no. Hay más saludos. Si quieren, recuerden que si quieren que nuestros invitados echen una turbochela, brínquele con tantito dinero. Te espero para que no se vaya así. Espero más saludos a toda la gente. Vamos a leer también los de el YouTube, porque la gente de YouTube está bien cabrón. ¿De dónde están leyendo los saludos? Yo, a mí me mandan unos saludos que son... Ah, eso. Eso. Que le pagan a él. No, a mí no, a mí no. Yeah. Oigan, ¿y cuándo se van? Andan en putiza, güey. Si no, dos días a puro grabar. ¿Y cuándo regresan a Monterrey hacia show? ¿Cuándo regresarías? Todavía no, güey. Pero tentativamente unos 2-3 meses. Para junio, por ahí. ¿Para junio? Sí, sí. ¡Hijo de su pinche madre! Eructó esta morra y huele... Oye, compadre, ¿te vendrías a bar o a un teatro? ¿O a qué bar vendrías en caso de...? Ah, pues la neta todavía no sé, güey. Todavía no sé. ¿La última vez que trabajaste, dónde trabajaste? ¿Cuál la mesa? El unicornio. El unicornio. Unicornio. ¿Y qué tal, bien? Sí, güey. Es que la gente unicornio se porta con madre, son buenos empresarios. Sí, güey, sí, es a toda madre. Sí, son buenos. Oye, gracias. Les mandan saludos. Hay gente que nos está viendo en Costa Rica. Ay, güey, no mames. Manda saludos a Tamiguán, Veracruz. No mames. Saludos a Poncho Estrada y al Ricky desde Chicago, güey. Ahí, verga, manda dólares, verga. Sí. Sí, de puro saludo, no vamos a mandar aquí. Sin de saludo no vivimos. Manda saludos como argentino. Dice, al tiro mole cuando... No. Ay, bueno. Saludos a Ana Valero desde León, Guanajuato, que se ríe como pulgoso de las caricaturas. Mole, te quiero un chingo. ¿Cuánto por la minita de pelo rubio? Ya. 200. No, 200 bolas. Sí. Estoy enamorada de Ana Valero. Sin problemas, yo le pongo las chichotas que quiere. Gracias. En la cara, en la espalda. Atentamente, Ana. Sí. Así, no, sí. Las chichotas que quieres, si se las pongo en la espalda. ¿Cuál es chichón? Oye, ¿sabes qué? Últimamente sí he tenido mucho pegue con la comunidad, o sea, con las chicas. Lesbianas. Con las chicas, sí. Pero como lesbianas, tipo Kim Kardashian o Marta Villalobos. No. O sea, ¿cómo así, güey? No. ¿Qué tipo de lesbiana te tira el pedo? No. Ahí imagino que las locas, las que son bien chavitas locas. Chavitas muy bonitas. Sí. Porque, o sea, una drogadicta la que dice. No. Las que le entran los frijoles. O sea, de la estás charla. Diciendo que una persona normal no pudiera. Sí, porque me imagino que se le quedan viendo y dicen, ¿qué es una persona normal? ¿Qué dice? A ver. Embárrate. Una persona que no está loca. Él le está diciendo que pura loca me busca. Sí, o sea, loca drogadicta. Sí. Es que por tus ojos. Porque blanco. Te ven aquí blanco. Que te den un beso, te van a un suspiro. Te recuerda el foco, pues. Gracias, qué hermosos son todos. Con mucho cariño. Dice, oye, ¿qué onda con tus invitados? Diles que prendan el gallo. No estoy de acuerdo de eso, güey, que a mí no, que mandan no. Animales, güey. No. ¿Ustedes prenden gallos? No. El vato bien puñeto, sí. ¿Dónde está Franco? Está en Colombia. La gente de Colombia lo va a poder ver mañana ahí en Cali. Ahorita está en Tepic, ¿no? Cuenta que, bueno, es que le compraron sus vuelos, salió bien barato el vuelo en 200 pesos, pero es Monterrey, Matamoros, Matamoros, Celaya, Buenos Aires, Reynosa y ya directamente hasta Bogotá. Creo que el guato llega el 3 de febrero. Está bueno el rebote. Saludos, Checo, que si puedes cantar la rata a dos patas. Ana es mi crush. ¿Qué es crush, güey? Es como tu ideal.
Ah, que te gusta una vieja. Es como un enamoramiento. Es la que te encanta y no te puedes. Ajá, la que no te. Y aparte que crotch se ve cuando tú petean los huevos. ¿A huevo? Crotch. ¿A huevo? ¿Será por eso tú? ¡Oh, chingas! A Pinocho, qué pedo, no mames. A Pinocho. Saludos desde Nicaragua. Dice que nos ven en Nicaragua. Saludos. ¿Este chavo cómo se llama? ¿El novio de Ana? JR. Ay, no, no es cierto, está casado, no. No, JR, ¿tú lo conoces? Ese es el impedimento, que está casado. Si no se armaba. No, no, no. Es muy cariñoso, es muy expresivo. Sí, ya sé que sí, pero no. O sea, ya. Me lo tenía aquí. Ah, un saludo, mi compadre. Ah, ya me JR. Juan Ramón, ya me voy, ya me voy. ¿Dónde te vas, güey? Porque todavía tienes chéves. Ok. Ay, cabrón. Che, con la gente Aristegui. Saludos. Saludos, mole, a la familia Luna de Mexicali. Saludos a Checo. Me recuerda a mi abuela. Aparte de los lentes aquí como anciana. No mames, chicos. Sí, 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 sí. Es que se me piden los pinches lentes, los ojos donde sea, güey. Así como mi abuela. Todo lo que dicen se parece. ¿Eh? ¿Turbochela? ¿Ya? ¡Eso! Vamos a darle su turbochela. Mira, te lo voy a quitar esto. Ok. ¿Todo para ti, güey? ¿Ya pagaron? Puede ser shotcito, güey. ¿Sí? 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 ¿Me pasas un shot, mi querido? ¿Dónde te vas, güey? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? ¿Dónde está mi compa? Ah, mira, ahí está el... ¿Qué te falta, compadre? No, pues, dinero, güey, porque... Oh. A ver, ahí está. Vamos a darle... Güey, qué pedo, güey. Sí. Verga, chico, se te está pudriendo algo en la verga, güey. Yo tengo varios días que no vuelvo, ¿no? No, no mames, este güey. No, por la sinusitis, no. Es la prueba ahorita, güey. Ahí está la gente que pagó por la turbochela. Gracias, gracias. De Pancho Estrada Comedy Bar Reynosa. Ahorita más al rato nos ponemos a bailar y así, ¿eh? Sí, 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 no pasa nada. Gracias. Saludos para mi tocayo Pancho Estrada. Saludos para el Ricky. Qué rollo, qué rollo. Dice, oye, la gente los quiere. Sí, los quiere puro acá, marihuanillo. Saludos desde Pachuca. Saludos. Todos los fans de Pancho y de Ricky, les mandamos un saludo desde el Cibercafé. Ya nos van a pagar el Cibercafé. Mi hijo Ángel, que les mande saludos. Un saludito al compa Ángel. Ahí andamos, hijo. Saludos a mi tía Rosa, que vende tortillas de harina. Yo pensé que iba a ser Checo, güey. Yo pensé que iba a referir a Checo. Bueno, sigue los saludos. ¿Me mandaste más, Rachel? Sí. Déjame nomás, es que tengo que mandar estos saludos de a huevo. Dice José Ortiz. No, espérate, si están pagados. Es la última donación que mi novia me dejó hacer. Turbochela para Valero. Buenas noches a todos. Gracias. Ahí voy. Por las risas. Muy mal por la novia que se mamó con lo que. Güey, ¿ya la pagó él? Ah, no, no, le falta. Es el de José Ortiz, chingatela. Voy. La presión. Primero se hace así. Sí. Ah, ya para caer que ya. No, le vas a decir a ella, criatura. Chinga tu madre. Ya como 15 vamos llegando. Ya. Hoy te va bien aquí a ti, Tommy. Tommy. Yo morro se salía en pedra, pero un chingo de lana, me acordé de una prima. Saludos a mi tía del buen. Saludos a mi tía del buen Checo. Mejorado, mando un saludo a mi hermano Abraham. Saludos para Abraham. ¿De parte de quién? De Samuel Martínez. Ahí está. Héctor Ochoa. Ana, te queremos de madrina en Torreón. Saludos al Wallace, a Daniela. Nos casamos este año. Vaya. ¿De qué? Tú sí, Pichón. No te preocupes. Saludos a Francisco Gerte. No, Francisco Gael Bonifacio González. Dice, Ana Valero, ¿me puedes mandar un saludo como colombiana? ¿Puedes hablar todavía? No. ¿Qué? ¿A quién? A Francisco Jael Bonifacio González. Hola, verga, güey. Francisco, parce, ¿cómo anda usted por ahí? No, wey, no mames. Le mando un abrazo grande. Está hablando como... Es la salchichita, ¿vale? El choricito. ¡Turbochela para Ricky! ¿Quieres turbochela o chela? A mí primero paguen. No, un chocito. Sí, no, ahorita sale ahí... Si hay caja chica, ¿verdad? si no se los deposita, ¿verdad? Caja chica. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Para esto te lo manda. ¿Quién es? ¿El de Ricky? Lo metí en un pedo, ¿no? Javi Rodríguez. Muchas gracias, Javi Rodríguez. Ahí andamos. Voy a montar. Fanny, ¿no? Fanny. ¿Sabes que ahora que me tomé 3 tequila, estás bien vestido? ¿Eh? Ya te estoy convenciendo. Oye, es que esto es por el frío. Javi Rodríguez, ¿eh?
Qué chingón. Oye, la raza los quiere, tiene su... Ni sabíamos nosotros. Feto. No, pues qué bueno que... Para que no te suban. Sí, bueno. No. Porque la onda... Alguien mandaría una chévere a mi tía. Pero si no quieren machín, porque sigan mandando ahí dólares, no digo yo. Oye, van a empezar a hacer exclusivo. Sí, estamos grabando unos exclusivos ahí en el Smokecast, donde pueden vernos ya aprendiendo. O sea, ahora sí que el gallo, literalmente. Perdón, yo no conocía el podcast. No te preocupes. Suena muy chingón. ¿Cuánto dura el podcast? Ay, güey, cuando andamos bien acá, como 3 horas. Ah, no tiene límite, o sea. Pues normalmente debe ser 1 hora y media, más o menos. O sea, sí, nos hemos ido hasta 3 horas. Sí, claro, sí, sí. Normalmente 2 horas. Sí, perdemos la noción del tiempo a veces por la hierba. Pues. Es que cuando hay olor a libertad. Sí, y luego la platiquita se pone amena. Y siempre son ustedes, nunca tienen invitados. No, invitados. Sí, estuvimos ya con la compa Malga, compa La Mole. A Gary Show también ya estuvo. Checo, ahí va a estar. Si gusta, estás cordialmente. Chalan, güey, ¿qué posición? Sí. Se dijo que me invitó mi. Y luego, no, güey, hasta mañana porque viene Alan. Pues ahí va, tenemos. O sea, te digo, no, es que este güey sí tiene Netflix, ¿no? Sí. ¡Date! ¡Date la mano, güey! Oye, ¿ya tienen patrocinadores en su podcast? Pues que. De repente le caen para el Monchi's Time, le pegamos acá unas escenas en Monterrey, sensuales. Los que tenemos podcast tienes que tener patrocinador, güey. Sí. Y tiene que ser una salsa. Tenemos una salsa, güey, pero tenemos una salsa también de otro lado. No la voy a decir para no mochar comisión para Franco, pero tenemos ahí una salsita también. Sí, güey, nos ha caído locales, loco, eso, comercio local. Ajá. Ahí va la cosa por poco a poco. Oye, Mole, vamos a recomendarle las salsas para que patrocinen a ellos en Culiacán. ¿Cuál, la de ellos? ¿Las del primo? Sí. Ah, ¿las de tu primo? ¿Las de mi primo? Sí, ¿que los patrocinan a ellos? Sí. Órale. Sí. Chévere. Es que aquí, es de a huevo, o sea. Sí, si eres comediante. Qué marisco, sí. ¿Tienes comediante bajo recursos? A mí no me patrocinan, güey. No. Pero tú eres de buen recurso. A ti creo que no pasa. A la muerte, por eso. Ya te estaba. ¿En Sur? ¿En Sur? Oye, a mí insulina. A mí insulina. Yo hago mis shows y así está la insulina. Tardo yo. Eso. ¿Estás bien para tu programa de entrevistas? Pues sí, pero ahorita no. Te paso el contacto del director. Pues que me hable. Guillermo. ¿Del toro? Vale. No, digo, pero sí, para que pues, nos pase. ¿Quieres una chévere? Sí, ¿está fría? Avienta, aquí está, mira. Aquí está esta. ¡Pan en los cinco! ¡Turbo chévere para Valero! Vamos a ver. Voy, espérame. ¿Qué estás haciendo? No le pongas nada. No, deja el celular. Vengas a trabajar. Mámese becerro. Ahora toda la mole acá con un congal, va, chico. ¿Cuándo tienes una máquina de estás pisteando y te estás entrando? Qué, no, qué chulada, viejo, la neta. O sea, soy yo, ¿verdad? Sí, pero te parece mucho. ¡Ay, boludo! ¿Sabes a quién te parece también, güey? A la hada madrina de Shrek, güey. Sí, va. A la hada madrina de Shrek. Sí tiene un vuelo, güey. ¡Yo quiero un héroe! La mamá del príncipe encantado, ¿verdad? ¿No? Ajá, la mamá del príncipe canta. Encantado. Pero no es fea. No, no mames. Casi me disparas. Va a sacar un balazo. Sí. Se están ahí saliendo otro tiro. Perdón. Ahora la escopeta también, no es que otro y nada. Ah, no es un pinche tubo. Oye, saludcito para toda la banda que nos está viendo ahorita. Espero que se esté pasando sensacional aquí en Amos del Universo. Recordándole a la raza, estos nos lo dejaron. Todos los que ya compraron su boleto, recuerden que mañana Franco estará presentándose en Cali. El jueves en lo que es Medellín. Y a partir del viernes ya son las 5 fechas en Bogotá. Sold out todos. Me imagino, no quiero abrir el hocico, que los que son fans, ¿cómo se llama? Fans. Van a tener oportunidad ya meet de meet and greet con Franco. Entonces, si a ellos quiere, los vemos el jueves allá. Ahí estamos de arrimadillos de ellos. No entiendo. Hola, parceros, gracias. Así andamos ahorita. Hola, parceros, Franco, ¿sí? Culo. Todos andamos ahorita disfrutando la chamba de Franco. Sí, no, carnal. Muchas gracias. Y tú y yo somos los abridores. ¿Tú eres abridor, compadre? Sí, abridor. La vida del abridor está, güey. La vida está, cabrón. Está bien, gente, güey. Se la de abrir el abridor Franco, güey. Nunca has abierto nada. Pinche restaurantes. Feos de abierto nada, güey. Sí, güey. Mucho restaurante, hotel de 5 estrellas, amigo, y está. Necesitaba 10 minutos. No, 10 minutos, te pagan dólares. Nunca has abierto. Está rascando los huevos. Así, no. Sí, no, lo entiendo. Es así, sí. Oye, ¿pueden seguir con el programa? Voy a echarme una medita. Fácil. Una medita, chico. Claro.
Comedia básica, me llama. De allá conduce, compadre. No, no puedo. Platícale. ¿Cómo te es el? Voy a mirar. Desde el baño. Platícanos. Desde el baño. Le damos saludos. Vamos a dar saludos entonces, señores. ¿Tú puedes jalar también? Güey, ya, ya me tomé la que debía. Ahora, ¿cuántas vas? Cuatro. Hay que tomar control. ¿A las cuántas vomitas? Hay que tomar control. Yo creo que como unas tres más, porque ya neta, mi reflujo ya no me lo pesa. O sea, pero vos te considerás que aguantás. O sea, te meterías en la competición de ¿Cuántas llevas? Cuatro. Cinco con una de gusto. ¿Eh? O sea, ¿cuánto es lo permitido por la antialcohólica? En caso de que te llegue a parar. No, pues la verdad no tengo ni idea, güey. La vez pasada, el martes pasado me tomé 15. Engasa tú, pero ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias. No, con la cruda. Hay un chiste muy bonito, chico. ¿No tú sabes el de? Morirme. Que voy manejando y me para un tránsito. Por ahí se lo ríe, ¿eh? Dijo, buenas noches, operativo antialcohol, ¿eh? Así. ¿Qué trae en la guantera? Una pistola. ¿Y en la cajuela? Pues el muerto, lo de la pistola. Dijo, Dijo, ¿y cómo viene? Pues bien pedo, güey. Permítame. Y va con el comandante. Señor comandante, dijo, lo que pasa es que, mira, ya le platica el comandante. Buenas noches, digo, buenas noches. ¿Qué trae la guantera? Nada. ¿Abrarla? No trae nada. No. ¿Y en la cajuela qué trae? Digo, no, pues tampoco nada. Le abro si gusta. Dijo, es que me dice el oficial que traía una pistola en la guantera y un muerto en la cajuela. Le digo, sí, de seguro le dijo que vengo bien pedo, ¿no? Era mentiroso. sí, cierto, pásale. Un chistín, nunca lo habíamos hecho de dinámica. Un chistín, compadre, un chistín. Un chiste. Ya sé, pero ahorita... ¿Tú te haces un chiste? No. Búscala, un chistín, salado. Chistín. Sí. De esos cortos. Ajá. Culerones. A ver, venga. Que está en la verga. A ver. Ok. ¿Qué dijo un granjero cuando perdió su tractor, güey? ¿Qué dijo? Dijo, ¿y mi tractor? Ay, güey. A ver, chistín. Se lo voy a robar a Gary, güey. No se lo voy a... Es que yo casi no cuento chistes, güey. Pero uno, siempre te lo sabemos uno. Estaba, a ver, estaba un psicólogo. Me encanta cuando empiezan los chistes. Estaba. Estaba un psicólogo. El psiquiatra estaba con cuatro pacientes. Ajá. Un paciente era zoofílico, otro era sádico, otro era necrófilo y otro masoquista. Okay. ¿Sí? Pasó un gato y dice el sádico, vamos a chingarnos, vamos a golpear al gato. Y lo dice el necrófilo, no güey, primero lo golpeamos y luego lo matamos. Dice el necrófilo, no güey, primero lo cogemos y luego lo matamos y luego lo golpeamos. Y dijo el masoquista, ¡miau! Bueno. Chistín. ¿Cómo piqué? ¿Cómo le pone? ¿Qué pizza pide un huérfano, güey? ¿Qué pizza pide un huérfano? ¿Cuál? La familiar. Se le cree que es el Gary, eso está bueno. A ver, date un chistecito. Un chiste. ¿Me puedo tomar mi tiempito? ¿A dónde vas? Te conté el chiste. Venga. El primer chiste que me contó mi padre cuando yo era un niño. Ok. Resulta, dice que va un tipo a un restaurante, ¿no? Y lo atiende. ¿Tengo hijo? Y va el mesero y le dice que va a comer. Le dice, tráigame un tenedor, dice. Trae un tenedor, tipo ahora. Empiezo a leer. Tráigame, dice, un tibón de ciervo, pero de Alaska. Dice, con unas papas no sé y una crema de la pomarola. Y el mesero lo mira y dice, nada, dice. Ese es el plato más caro que tenemos en la casa. Dice, ¿cómo lo supo, viste? ¿Y qué va a tomar? Dice, a ver, tráigame una copa. ¿Trae una copa? Tráigame un chandón etiqueta negra 1984 de la cabina 6, si tiene. Tipo, dice, no, dice, esa es la botella más cara que tenemos en el restaurante, tenemos una sola. Dice, ¿cómo lo supo, viste? Y así el tipo toda la noche, y claro, el mesero ya se había hinchado las pelotas, viste. Claro. Ya a la hora del postre le decía, bueno, ¿qué va a comer? Decía, le traigo una cucharita. Va a la cocina a buscar la cucharita, ¿viste? El mozo recaliente, agarra a la cocinera que estaba grande. Marta dice, toma, haz lo tuyo. Marta, grandota, toda transpirada, y se lo empieza a pasar por la concha, por el culo, por la teta. Todos lados, ¿viste? Se lo da al mozo, el mesero va, se lo da, aquí tiene. El tipo arce. No puede ser. No me diga que Marta trabaja acá. Por una vez.
Esto no es chiste, pero ¿no les ha pasado, güey? Que, bueno, a mí me ha pasado que de repente sales con una gemela. Que tiene otra. ¿Cómo? Sales con una chava que tiene una gemela. Ajá. Sí, o sea, sí, pero eso fue cuando no te habías casado. No, cuando no estaba casado. Sí, bueno, pero ¿no les ha pasado que, oye, güey, sales con una vieja que sus hermanas están iguales y de repente llegas a su casa y te coges a su papá, güey? Ah, sí, güey. Me pasó con el abuelo, güey. Es que no tenía papá. Tienes que suplir, pues. Está un vato que llega un güey y le dice, oye, compadre, ¿sabes qué hora es? Y estaba el vato acostado, güey, y estaba un toro y le agarraba los huevos. Las dos. Ay, ay. Dijo, gracias. Y se va el vato. Regresa. El vato acostadillo, echado cigarro. Oye, compadre, ¿qué hora son? Y le agarraba los huevos al toro. Las tres. Gracias, cubrido. El güey se le olvidó un. Compró una coca, pero se olvidó el envase y se regresó. Oye, carnal, ¿y qué hora son? Y les voto. Las cuatro. Dice, ¿cómo sabes, güey? Agarrándole los huevos al toro, ¿qué hora es? Dijo, no, es que le levanto los huevos y el otro está del reloj. venga. O sea, estaba un vato cogiéndose a la hermana. Ah. Y era gemela. Y en un momento la hermana le dice, ay, la tenés más grande que papá. Y dice, sí, mamá me dijo lo mismo. Ese es de básquet, ¿no? Es incesto. A veces se parece al de. A ver, veo. Le, papá, ¿me dejas ir al cine con mi novio? Dijo, chúpamela. A la verga. Ay, está loco, papá, ¿cómo te lo voy a chupar? Ay, enfermo. Y se fue. Y tenía muchas ganas de ir al cine con su novio, güey. Más que todo por la película. Sí. Y luego regresó y dijo, papá, sácate la hija, te la voy a chupar. Quiero ir con mi novio al cine. Ya se la saca y lo. Era caca. Dijo, es que tu hermano vino a pedirme la llave de la camioneta. Ay, es que tenía mejor culito el hermano. Por eso pidió eso. Parece ese, se parece. Le dije que tenía mejor vodka. Sí, sí. No, para no. Oiga. La monetización, adiós. Déjame mandar. Déjame perdón, mandar. Franco, perdón, güey. No, no, perdón. Voy a mandar saludos. Leche. Oiga, ¿qué tal lejos tengo? Me salgo por la ventanilla. Ya te dije que no me dejes solo, Franco. Déjame, Rachel. Ah, no. ¿Hay más saludos? No, pero. Aquí se baño. Oye, saludos. Ah, bueno, sí, ya te la tomaste la. Saludos a mi compadre. ¿Qué? Pero el tono de la pregunta. Disculpame, el baño. Llegó un cuate sí, con la esposa. Dijo, sí, mi amor. Voy caliente. Te voy a poner un reto. Apagaste el micro. Que escuchen. Estoy a punto de orinar. Te voy a poner un reto. Quiero que escuchen. Una verga chiquita. Llegó un cuate con la esposa. Digo, te traigo un reto. Traigo condones de sabores. Luz apagada. Si adivinas el sabor del condón, te doy 10,000 baros. Dijo la señora, va. Más que tengo sabores acá chingones, ¿no? Huevo con chorizo, enchiladas suizas, tostada de la Siberia. Ay, güey. Ay, un chisito norteño, güey. Sí, chicharrón de la Ramos. Ok. ¿No traes más marcas aquí para que se anuncien? ¿No? Ah, déjalo. Pinche cagachistes, güey. Ándale, no, síguele. Total apaga la luz y dice la señora, este es de bacalao con queso roquefort. Ah, dijo el cuate, mi amor, es que primero me pongo el condón. Oye, voy a comprar un condón. Le digo, oiga, ¿tiene condones invisibles? Digo, sí, pero no sé dónde están. Chistes mamoncitos, sí, digo. La otra cosa es de que estaba un marciano y estaba un gangoso en una tienda, una tlapalería, así dice. Tomería, decía. Y llega el marciano. ¿Sí me escucho? Sí, se escucha, ¿verdad? No, que lo vas a escuchar en el baño. Entonces, todo lo que estuviste hablando en vale verga. No más escuché. Ay, el vato anda bien sentido. Ese es otro podcast. Es otro podcast. Ay, que llega el vato, llega un marciano, güey. Hola, venimos de Marte. Y el gongoso. ¿En Marte de quién? Sí. Yo se lo contaba a mi tío. Ya estaba en el estado vegetal y se reía, güey. Oye, güey. Oye, güey, y luego compré unos condones fosforescentes. A ver. Y yo no sabía cómo funcionaban y son de luz, ¿no? Te pones debajo de un foco de 100 watts, agarran calor, prenden con madre verde y limón. Entonces salí del cuarto, güey, de baño, ya con el condón prendido verde y limón, ya te cuenta que me sentía como Darth Vader, güey, en la Guerra de las Galaxias. Chola. Hasta le decía. Chola, güey.
con esa madre así, güey, pues parecía el sable Jedi, ¿no? Sí, cómo no. Hasta yo le hacía tan, 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 tan. Pasó el perro. ¡Chubaca! Pasó mi suegra. ¡Yoda! ¡Dijo a tu madre, chinga! O sea, al revés. ¿Sí? Pasó mi suegra. Al revés. Pasó mi suegro acá, pues artritis y la chinga. Lo exitripio. Y te mamás. Ya llego con mi vieja, güey. Ya llego con mi vieja y estaba acostada, güey. Ya va. Ya va. No, está normal. ¿Tú la conoces? Así cuando la iluminé. Ya va. Ah, te mamaste. Y lo dije, le voy a dar por el lado oscuro. Y le troné la estrella de la muerte. Oye, cuenta un chiste, ¿no? A ver, cuéntame. ¿Tu vida? Tu madre. Estaba un chavillo, güey, llevaba 2 semanas. Llevaba 2 semanas un niño así. Y llega el compadre con su hijo. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Hola, mijo. Y el huerquío. ¿Qué pasó, güey, con el ahijado? Dice, lleva 2 semanas. Ya lo perdimos, güey. Foco, güey. ¿Pero qué pedo? Se crea abanico, güey. Se crea abanico y el morro. Pero está en el 1, el 2. Sí. No, y el papá. Llévalo al doctor. No, güey, tengo miedo, güey. A ver, llega el compadre. Mijo, y el huerco. Y le hace el compadre. Y el huerco. Son chistecitos. 50 horas por el chiste de la huerco, en verga. Oiga, pues ya son las 12. Es que empezamos desde las 10. Pero vamos a leer los últimos saludos. ¿Sí? ¿Dale? Ay, tú. Que le vale ver. Sí, a ver. Va, dice Gustavo Débora. O Débora. Saludos a Ana la Chihuahuense. Mándame un beso. Saludos. Alex Madrid dice, saludos Anita, desde El Paso, Texas, arriba de Delicias, Chihuahua. Saludos, arriba de Delicias, Chihuahua. ¿Qué pasó con tu vecino, Anita, dicen? Ya no han cogido, fíjate. Ah, tus vecinos que cogían, ¿verdad? ¿Contigo o con quién? No, güey. No, conmigo no. No. Oye, bole. ¿Qué compañero? Bueno, Checo y Anita, todos. Cuando han cogido, siempre, o sea, con su esposa, ¿no? O sea, una relación seria. Sí, claro. ¿Siempre piensan en ella nada más o han pensado en otra persona para excitarse pensando que es con la que ay, está? Ay, buena pregunta, cabrón. O sea, fantasear con otra persona. Exactamente. Yo una vez sí me cogí a mi vieja pensando en Anita Muñoz Chachita, güey. Ana, me fui muy bajo, güey. Me fui bien atrás de las 80s. ¿Y qué le dijiste? ¿Te cortaste el pelo? Te cortaste. No empujen. No. Los de 40 más. Porque no vi nada grosso. Mala noche no. Mala noche no. Gina Montes. ¿En quién has pensado, compadre, alguna vez? ¿Pero por qué aseguras? No, digo, o sea, pregunta, la pregunta era abierta. Era abierta. ¿Alguna vez han pensado? ¿Pancho? No, la neta no, güey. ¿Tú, Ricky? No. ¿Facundo? No. Digo que hay que decir que sin una, güey, para... Sí, para seguir el pedo. Sí, ¿en quién? ¿En Pancho? ¿En Maradona o qué? ¿Diego Verdaguer? No, he estado... Me acuerdo una vez estaba con alguien y estaba pensando en otra persona con la que había estado. Que estuvo chingón. La verga, güey. Estuviste con alguien. Es como estar jugando un picadito, un partidito de fútbol acá en la plaza y estar pensando cuando fuiste al Bernabéu. Dale, buena analogía. Gente, estás en la analogía de que con la que estabas estaba de la verga y estás pensando en algo más chingón. Sí, bueno, pero bueno, los partidos hay que jugarlo todo. Amor con la camiseta, papá. Y bueno, Ana, no, ¿tú has tenido relaciones últimamente? No, todavía. No, pensando en alguien. No. Se vuelve a cicatrizar, ¿no? Sí, no sabes. No, güey. ¿Cuándo se deja de usar? Sí. No, nomás salen telarañas. Okay. No se pegotea, así como...
¿Qué tan cierto que llega un momento que hasta se hace un botón? ¿No? Mire, cuando te cortas, que si no se pregunta, le digo, así babosón. Déjame nomás mandar otros saludos porque la gente está muy saludadora. ¡Saludos! Y seguimos platicando. Dice Pancho Estrada, saludos, mole desde Santa Rosa, Rosalía, Baja California Sur. Javi Rodríguez dice, una turbochela para Ricky. Es la misma, ¿no? Sí, ok. Ese pinche papaya, salúdame. Azael Hernández. Azael, qué nombre de mierda que tenés. Te mando un saludo grande. José Ortiz dice, una turbochela para Valero, que quien me mande, que dice, para que me miren, que me manda. Dice. Otra turbochela para Valero, para que miren quién manda. No te creas. Ánimo, mi amor. ¿Quién dice? José Ortiz. Saludos, José Ortiz. Saludos, Ortiz. López Pérez, saludos, mole. Saludos a la radio. A Radio Universidad de Durango, Ángel López. Cristian Vadillo dice, Ana y Yami, un saludo suyo para terminar la noche con alegría. Se les quiere a todos, gracias por tantas alegrías. Me voy a morir. No, no sé qué. No. Marta Rivera. ¿A quién? Para Cristian Vadillo. Cristian Vadillo, saludos. Barbas tengas. Dice, para Valero, yo en mi grupo de amigos soy ella. A ver, para Valero, yo en mi grupo de amigos soy ella. Disfruto de sus chichis, disfruta de tus chichis nuevas. Y del mandado en Costco. No te preocupes, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y me encantó tu saludo de Chihuahua. Que allá sí te quieren. Gracias, saludos. Ojalá te mueras, Ana Valero, de parte de López de Chihuahua. No. Jota Mugares, es la canción que se dedicó la de Sí, ojalá que te mueras. Ojalá, saludos a la familia Ledesma. No, familia Muñiz desde Reno, Nevada. Turbochela para la Moli Valero. Que Valero salude a José Muñiz con el acento colombiano, por favor. José Muñiz. Saludos, José Muñiz, que anda haciendo por allá. Espero pronto ir a visitarlo. Ah, oh, la madre, sí, compadre. Sí, se para. Sí, siente esponsada. Se me para. Se para un perico, un chivo, hasta un conejo. Sí, güey. Tantito. Con salcochín. Ay, mira qué ojetes, güey, lo que emociona ahí. Bueno, y voy a mandar también unos saluditos rápidos para la gente que está ahorita conectada. Gracias a los 23,290 que están ahorita en vivo. O sea, casi un pinche estadio de fútbol. Como dice Video Diokis, martes a las 12 de la noche conectados 23,290 personas. Garicho Kobe. Saludos, Ana Valero, soy su fan, de parte de Esteban Rosario. Saludos, Esteban Rosario. Saludos para Úrsula, que está sentada al lado de Valero. Váyanse a la verga. Saludos a Poncho. No, a Pancho. Saludos a Pancho Estrada, desde León, Guanajuato. Es que lo puso mal, es mi mamá. Sí, a huevo. Mole, salúdame como chilango. Saludos. Dame todo lo que traigas. Ya se la sabe, ¿para qué se la pla? Alejandro el papacito con su acento colombiano. ¿Quieres que digas papacito a Alejandro? No, ya. Papacito, ¿qué anda haciendo usted por allá? Ah, chinga, pero jajalo, pendejo. La estoy jalando. Saludos a todos, que la mole me mande un saludo en portugués, porfa. A la verga, güey. Venga. So, que veo. Macus palos peloteros. Ah, su pinche la chota. Moza, así no se pelea. Yo lo haría. Yo lo bonito. Pancho Estrada, ¿cuándo un podcast con Marquitos Toys? El chivato, pedero, güey. ¿Sí te llevas con Marquitos Toys? No, carnal. No. ¿Te cae mal? No lo conozco. Tú tienes cara que lo conoces, ¿no? Es este, mira. O te llevas con el chiquitete. No, pues trae su rollo. O sea, no, huevo, todos se juntan. Ah, hay bolitas también. Es como aquí, mole. ¿Sí? Perdón, este chavo es el que... por medio de su red social quedó un gobernador. ¿Sí es él? ¿Era por medio de su red social quién? Quedó como un gobernador. No. No sé qué tanto se pasó. Marquitos Toys es una influencia, ¿no? Como gobernador, dices.
¿O alcalde de Culiacán, algo así? No, pues, no, no. Sé. No, Marquitos Toys es un youtuber de Culiacán, güey. Te va cargando. Que saca carros, saca chingones y así, pues. A ver, espérame, cállate los hocicos, sí, por favor. Ahora sí, Marcos. Te digo que Marquitos Toys es un youtuber de Culiacán, güey. Que saca carros chingones y así, pues. Trae buenos números ahí, pues es muy conocido nacionalmente, pero pues ellos traen su rollo, nosotros el nuestro. Sí, no lo conocemos. No hay nada malo. Una disculpa por Checo, de verdad. Oye, no, entiendo a los señores. No, una preguntilla. No, y está, un saludo a toda la gente de Culiacán. Yo la otra vez fui a Culiacán y vi una camioneta de Telmex y me culé todo, güey. Después de Culiacanazo pagan el megacampo. Pagan porque llegan acá. Lo han pagado. Me echan 50 onda. No, voy a Oxxo, oye, y entonces Ari, ahorita ya empieza la gira. Otra cosa que les tengo que decir es que chequen. ¿Cuándo saldría? Digo, que chequen todos los invitados, sí, pero sí. Va a estar saliendo Checo, va a estar saliendo Alan Saldaña, va a estar saliendo Gary. ¿Cuándo empiezan? ¿Un servidor? ¿Cuándo empiezan? Pues subimos dos diarios, yo creo que en unas dos semanas más empiezan a salir todos los de acá. Tres semanas, porque tenemos ya un colchoncito también adelantado ahí. Más o menos, pero pues los vamos a avisar. Oye, y ahorita el Smokecast es en un canal aparte, ¿verdad? ¿Cuál es el canal? Nuevo. El canal es Smokecast en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Y ¿monetizan? Cuando se puede. Cuando nos dejan. Sí, se llama un poquillo con la monetización. Pero si se divide el dinero entre todos, ¿o? Sí. Pues hay un trato y. O si te dan todo bien. O sea, todo se va con Marquitos Toy. Sí, creo que Marquitos se lleva el 20%. del podcast. Oye, ¿no te sentiste como pan? ¿Por qué? Bien horneado. No, hombre, está cañón, hasta me subió el azúcar ese día. ¿Qué es este garrujo? Dijo, no, para que no agarres tu troca y te vayas de aquí a Multimedios. Yo, voy volando, ya me tengo que regresar. Tengo una nueva idea con los enanos, le dijo el chico. Voy a meter, ¿sabes qué? Voy a meter con chaván enanos y transgéneros. Ya lo están haciendo. Ah, bueno, ni pedo. ¿Para fue el smoke, chaván? ¿Y que lo habían invitado un día? ¿Tienes un piercing acá? ¿Yo? Sí. No, es una espinilla, güey. Es una espinilla. O un día un vato me peleó con un güey que se creía romano y me pinchó con una lanza. Al vato, güey. Chico, ya voy a dejar el pinche piedra, güey, porque se me está yendo a la verga. Oye, último saludito, rapidito. Mira, saludos para. Ay, güey, estoy esperando la turbochela de Valero. Te falta una, mija. No, nada más eran cuatro, ¿no? Le vale. De hecho, está viendo YouTube esta Reche, le vale cinco. Verga tú. Ah, ok. Dos. 1, 2, 3, 4, sí. Dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco a todos en la mesa, saludos desde Reynosa, que Ana Valero me mande un saludo con acento colombiano, déjense mamadas. ¿Otra vez? Checo, dice que Checo se parece a la señora Dow Falla de Papá por Siempre, lo que quiera, aquí Anita Bebé, te quiero para el 14 de febrero, espérate güey, si no soy ni fan ni escort ni nada de ese pedo, aunque los $500 pueden abrir una puerta, nada. No, pendejo. Mándame saludos como Haití. Un taquillo. Saludos de Tabasco. Mole, manda saludos a Javier Caballero. Como no. Argentino. ¿Cómo lo quieres? ¿Limpia vidrio? ¿Tiene tacos? Sí. No, pero... Vale. Ay, pero te la estoy cagando. Sí, ya sé. Ahí va. Esta mujer va a hacerse millonaria, pero se va a morir de cirrosis a los 30. Saludos también a un consejo para agarrar morrita de parte, que me lo diga mi compadre Pancho Estrada. Consejo para agarrar morrita. Va a pasar la morrita y le vas a decir, ¡ey, chiquitilla! ¡Chiquití! Y va a voltear porque siempre voltean con esa madre, güey. Y a corta le vas a decir, mija, si tu clítoris fuera timbre, yo me convertiría en testigo de Jehová. ¡Ay, mándale buenas noches como argentino. Saludos, dice Mole. Un saludo a Nuquín con acento argentino. Ya no se mamen, güey. Ya, que mándame un saludo con la nuca hablando en argentino. Oh, $200, claro. Salúdame como si fueras. Como si. ¿Qué? Salúdame como si. Como. No voy a leer eso. Tú puedes. Pancho Estrada, salúdame a Chuyín Mendoza. Saludos al compa Chuyín Mendoza, que se pase verga, aparte su compa Pancho Estrada. Saludos a Pancho Estrada, mi camarada de la primaria, Marquitos Toys, dice. me llamaba Juanito Julio Cepeda cuando lo conocí. No, estoy muy regio. Un saludo para la Mole.
para dormir a gusto. Jesús Raimundo Rubio. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, salúdame como español. Mole y Franco, ya les dije que está en Colombia, caga. Y la otra semana también va a haber mesa y va a haber Amos sin Franco, porque va a Ecuador, ¿no? Oye, sí, ahorita que dices de Franco, una vez vi un clip del programa que decía, Franco dijo, oye, Mole, yo creo que fui a audicionar el mismo día que fue Gary. Sí, lo dijo aquí. Sí. ¿Es cierto? Sí, güey. Ah, entonces no es una mentira. Sí, 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 fue cierto. Nomás que él sí la rebanaba con madre, güey. Oye, a ver, vamos. Y yo no, güey. Vamos a ver, vamos a ver la otra. ¿Quién que audicionó esa vez? ¿Franco, tú y quién más? Pues nada más, o sea, de audición, Franco y yo. Fue en el unicornio. En el unicornio, el uno. El uno, y estaba don Jesús. De hecho, creo que estaba chutazo, chico. Yo creo que sí, pero no me tocó ese día estar. Entonces se cuenta que audicionamos los dos, güey, y pues ya... Perdón. Pues ya no la rebanaba, digo, ahorita apenas, poquito, pero... No, pero pues, Franco iba empezando también, ¿no? No, pero traía un show con madre. Traía el de la bala, traía, ¿no?, la canción. Traía el show con madre, sí la rebanaba. Y traía la canción, la de, ojalá, bueno, que... Sí, sí. Y dijo que yo hice un chiste, güey, hice un mal final, güey. Que él se rió, güey, pero que la gente no. Porque yo dije, a chingar a 20. Y era a chingar a tu madre. El de la gorda de la fiesta que le sacas. Es cierto, es que lo que había comentado Franco es de que a él sí le dio risa, pero que decía que la gente del Monterrey le daba más risa el decir a chingar a tu madre que a chingar a 20, ¿no? Sí, y hace poquito, güey, yo ese chiste es mucho que no lo cuento. Pues fue hace 15 años, güey, 10 años, no sé cuánto. Uh-huh. Y hace poquito conté ese chiste y en unicornio, fui al unicornio y conté ese chiste y con el final que me dijo, hija, lo más, güey. Dijiste a chingar a tu madre. Pero la historia es de que tú cuentas el chiste. Yo llevo una fiesta de colado, no conocí a nadie como aquí. Ok. Nah, compadre. Y me paro la balachera, la balotana, y están todos bailando, güey. Y está una señora llenita, ¿verdad? Porque antes decía, ¿no? Ajá. Ahorita está una señora talla plus. Okay. Y entonces, pues yo no conocía a nadie, están todos bailando con madre. Y me dice, güey, sácala, güey. Y todos bailando, y sácala, sácala por ahí. El bailillo, güey. Y saca la gordita. Y saca la gordita. Y yo acá sentadito, digo, paradillo, ¿qué? La balachera. Y la varita, güey, yo con la patilla así, ¿verdad? Y la llevaba acá, Y la varita, Y luego ya me desesperaron, güey. Te voy con la gorda. Y le digo, órale, chingar a tu madre. Salte. Pero la saqué a la fiesta, güey. Y era la festejada. Era la compañera, güey. No, pero en serio, güey. La señora, yo, ¿por qué aquí vivo? Pero porque era chingar 20. Porque era chingar 20. Es que también aquí se utiliza de chingar a 20. Chingar a 20. Pero el chingar, en vez de chingar a tu madre, no lo hubiera entendido. Es que chingar a tu madre es fuerte. Y a chingar a 20 es más. Chingar a 20. Le hubiera dicho, vaya, se lo hubiera dicho. Chingas a Pilín. También, también. Dale, órale. Sí, pues si hubiera estado en Culiacán, sí, güey. Por algo. Así le hubiera dicho. Sí, claro. Bueno, señores, pues vamos llegando ya a la parte final, decirle a la gente que gracias. Esta semana, bueno, para los que van a estar preguntando el palo, la otra semana la mesa tampoco va a estar Franco porque va a estar en Ecuador, creo, en sí. Ecuador, y el martes tampoco. Entonces, para que estén al pendiente, los que ya compraron sus boletos, pues es que ahorita me preguntaron, recuerden que los que están en el canal de YouTube de Franco como los fans, y son colombianos, obviamente, si estás en Chihuahua, pues te la vas a pelar un chingo para ir al meet and greet en Colombia, ¿no? Van a poder entrar ahí al meet and greet con Franco Escamilla. Y agradecerle a la raza que, pues obviamente, que ustedes vinieron, sé que andan en chinga, güey. Gracias, mis respetos por a estos cabrones, se los digo a los tres. Gracias. Y me tocó ver que la mañana se levantaron ahí al programa. Y el lunes, estamos a miércoles, ¿sí? Martes. Se inyectaron, güey. El martes. No, el lunes estuvieron hasta tarde grabando, ¿no? Hasta las 4, o sea, que me contaste que no sé. Nos levantamos a las 12, pero ya, buenas noches, don Pemar. Día puro grabar smoke. Hey, todo el día. Pues el hambre, güey. El hambre es el que nos mantiene. Más que nada. Más que nada, las ganas de salir adelante. Oye, compadre, antes de despedirnos, necesito que vuelvan a recuperar. Ay, espérate. Que vuelvan a decir las redes sociales para que los sigan tanto del Smokehead y de ustedes. Estoy como Pancho Estrada Comedy en todas las redes. Síguenos también en el proyecto nuevo que traemos de Smokecast. Y te estoy dando la verga, güey.
TikTok. Sí, así se mira el rebote. TikTok, YouTube. Yo creo que está. Hasta luego, güey. ¡Pam! Sacar así de frente. Pero para que siga. Querían dar el pedo, querían andar en la televisión. Sí, está bien, está bien. A veces trabajar, a veces no pasa nada. Sí. De vez en cuando. Con madre, güey. O sea, usted no trae. No, estás. Bueno, no iba a ser una pendeja que me iba a cruzar la carrera. ¿Cómo fue? Yo estoy en Instagram como riquísimo, ¿qué? Tengo la meta de llegar ahí a 50,000 seguidores, ya estamos cerca. ¿Tienes cuántos? 42. ¿Qué son 8,000 de los 23 que van? Sí, te van a empezar a seguir gente, porque. Bueno, de los 23,000 que están ahorita, si te siguieran los que te faltan, con madre. Riquísimo, G con Q bien escrito, que no se note el Conalep ahí. Ajá. Ricky G en YouTube, igual apoyen el Smoke, yo sé que se van a divertir mucho si lo ven. En toda la racita que le gusta acá la hierba, pues es pan seguro. las flores, pues. Ah, ok. Se me pasó. La marihuana. La motita. La mota. Muchas gracias por la invitación. No, para nada. Qué bueno que se echaron la vuelta y. ¿Eh? Compadre, Gary también. Recordándole gracias, que. Mule, gracias, Checo, gracias. Tus redes sociales. Mis redes sociales. Ojalá se puedan suscribir a mi sí, canal. Sí, hombre, YouTube, la verdad, tiene muy, muy buen contenido. ¿Ya vas a retomar otra vez el programa? Ya estamos ya, sí, claro. Y Checo también, todos. Sí, gracias, por favor. Con mucho gusto. Ya vamos a llegar a 100,000 suscriptores. Me faltan algunos 1,500. En YouTube. Se puede en YouTube. Ajá. El canal es Gary Show Comedy. Y se pueden también ahí seguirme. Casi vamos a 1,000,000 de seguidores en Facebook. No mames, un chingo, güey. Sí, faltan como. Una compartidita. 100,000, 50,000. No te antoje. Una compartidita ahí. Sí, con todo gusto. Coopera. Gary Show Comedy en todas las plataformas. Estamos creando contenido. Estamos trabajando en conjunto con Pancho Estrada, con Ricky, con todos los que nos inviten y todos los que se dejen. Vamos a tener un estudio pronto para irles avisamos para que vayan con nosotros. También los que quieran ir a grabar, vamos a tener ahí un croma y hay cosas para crear contenido. Hacer sinergias, gracias. Y te decía, güey, hace rato que yo sí la cagué, güey. ¿Por qué? Porque haz cuenta que me estaba cogiendo mi vieja, pero estaba pensando en otra, güey, en una amiga de ella. ¿Oh, sí? Y, güey, es que yo iba a batallar para que se me pare con mi vieja nomás. Ajá. Y con la amiga, ¿no? Y o sea, con la amiga, pensando en la amiga, ¿no? Y la amiga... Está guapa. Oh, está con madre, güey. Uh-huh. Y empinada se ve mejor. No. Y yo estaba ahí, güey. Entonces estábamos con madre, güey. Bueno, yo, ahí estaba dormida. Y va bien la historia. No, me da risa de pena, güey, porque se despertó, güey. Cuando le dije yo, Laura, o sea, su amiga, el nombre. ¿Cuál Laura? Le digo, tu amiga te habló en la tarde por teléfono, te estoy pasando el recado, me acordé ahorita. Compadre, Chef Paul, venga para acá para que también lo sigan, el mejor cocinero del mundo entero, mi compadre. Sígalo, Verse in the Kitchen. ¿Qué pasó? Verse in the Kitchen en Instagram y entren a la página web verseinthekitchen.com. Ahí pueden comprar las salsas. Es bien antojado, este huele. Sí, no, trae ganas desde que. Oye, ¿dónde pueden conseguir las donas de, digo, con todo respeto de tu señora, digo, no, el pan? Las que tienen forma de corazón. Sí, ¿dónde las pueden conseguir? En pancomido.mty, ahí en Instagram. A mí me dicen los martes de la noche, sí, pan comido. Facundo. Facundo, recordándole que Facundo tiene su nuevo canal de YouTube. Listo, pongan atención, chicos, ¿cuántos somos en el chat? ¿Cuántos somos acá? 24. En el chat, 30 segundos de su vida. Hay 20,000 personas ahorita y acá vamos a tener, pero son un chingo de gente. 20,000 en mi Instagram, Facundo Herrera, está el link del nuevo canal. Ahí apoyen. Una suscribida, ponen el video, no, ahí mientras nada. Van haciendo caca. Así recuperamos el ritmo que teníamos antes. No es nada del otro mundo, son 30 segundos de su vida. Yo dejo de ser homeless. Win, win, win. Oye, vas a subir un nuevo material de contenido. Sale el nuevo especial de stand-up. Sí, se monetiza el canal. Está grabado en Argentina. En Argentina. ¿En el teatro? En el teatro Rafael de Aguiar. Sold out. Estuvo. Soldo, sí, sí. Y eso va a ser gratis para tu público en YouTube. Gratis para el canal de YouTube. No mamen, güey. Suscríbanse, güey. Comedia gratis y desde Argentina y con un. Y de calidad. Y de calidad. Y bien, sí, producido, porque este cabrón es bueno para. Muy bueno para las cámaras. ¿Y sabes cuánto salió el show? ¿Grabar el show? ¿Cuánto? ¿Qué había caca ahí? Y a ver, güey. ¿Quién sabe? ¿Y un elote? Sí. No. Compadito, felicidades. Y sígalo, por favor, para que empiece a monetizar ya mi carnal, Facundo. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Ok, que te vaya con madre. Vale. Oye, Ana, ¿cómo te puedo seguir? Ana Valero con un make de en todas mis redes sociales. Oye,
que ya en Instagram estás bien cabrón, güey. Ya llevas 200, ¿qué? ¿O cuánto vas? No, vamos por los 300 y cacho. Ok, ¿y en Twitter? En Twitter ya vamos a llegar a los 200 mil. Órale. Y bien. Si quieren un día agüitarse, chequen el Twitter de Ana. No, de repente tienen amigos, enemigos imaginarios y tú me pelas la verga. Espérate. Tú que te cuelgan los huevos. Dímelo de frente, yo, la verga. ¿Quién está hablando? No, y recuerden que mañana tenemos el programa Detallitos y Detallones con tu mamá. Tu mamá y mi. Te digo, que esta es una pinche bomba. No mames, no mames. Otra vez se le regalaron. No, mentira. Detallitos y Detallones, tu mamá tiene novio el día de mañana en punto de las 8 de la noche con el señor Rubén Flores. Y terminando, tenemos Twitch por Franco Escamilla Live. Estaremos ahí jugando Warzone, que dejé de jugar Warzone y la gente lo extrañó, entonces ya. Sí, porque ya sabían que, dice, a ver cuánto les gano, pero ya tengo uno ganado a Ana. Ajá, a huevo. O sea, me va a chingar a Ana. Sí, sí, y me dan puntos. Pero bueno, vayan ahí, jueguen con nosotros y el viernes no se pierdan el Bello y la Bestia con mi querido Sergio Mejorado. No se pueden perder el Bello y la Bestia en el canal de Franco, ¿eh? No, el tuyo. Y Saltillo, próximo viernes. Sí, sábado. 12 de febrero ahí en La Rústica estaremos el show mío con varios abridores. Y también recordamos que el 4 de marzo estaremos Macario Brujo, Mago y Ambo y un servidor estaremos en el Virgo, Ciudad de México. Y el sábado 5 estaremos en... Perdón, me interrumpo. No, es que estaba hablando que decía que tus abridores son 10 y que cada uno hace un minuto. Dale, le perdió 2 a tu can, güey. O sea, ya, porque yo le empiezo a entender hasta los 5 minutos, güey. O sea, se cae, el oído se va como. Sí, como que es cuando cae la primera risa. Sí, yo me acuerdo que le hago así el oído como cuando le hacía los ojos así que se iba borroso. Le hacía así el oído. ¡Ah, ya! Dijo carajillo. No, que. Sí, el sábado 12 de febrero Saltillo, 4 de marzo Virgol, 5 de marzo en Dungen, en Pachuca. Pachuca. Estaremos. Oye, carnal, y no se pueden perder las entrevistas que hace mi compadre Checo Mejorado en su canal de YouTube, sí. Bien chingonas, que es Sergio Mejorado. Yo te digo una cosa, y no por chuparte los huevos, sí, somos amigos, haces muy buenas entrevistas, ¿sabes? Sacar ahí el buen jugo. Muchas gracias. O sea, para que hagas llorar a Comaya, güey, estuvo cabrón. Ya nos vamos. Señores, ya nos vamos, también síganme en mi canal de YouTube, ya estoy pedo, güey. Soy la Mole Chida. No tomaste hoy. No. ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! Oye. Síganme en La Mole Chida en YouTube. También estamos subiendo. Ya vamos a llegar a los 280 mil suscriptores. Gracias a la gente. También en Mole82 en Instagram. En TikTok La Mole Chida. En Twitter La Mole Chida. Y en Facebook Soy La Mole Chida. Que también estamos ahí subiendo clips de lo mejor de la ¿todas mole. Todas mis redes, compadrito, perdón. No las dices. No más dos fechas, la redes. Perdón. No, que interrumpir. Las redes y la bolsa. Y la bolsa, hijo. No, la bolsa es mía. La bolsa es de mucha bolsa de. Es que venden en tiendas japonesas. Sí, sí, en Twitter me puedes decir como arroba Sergio, yo me he mejorado. Vamos a llegar a 2000 ahí en Twitter. Dios, ah, chingón. Ahí vamos. ¿Se te le tiraron la cuenta? No, pues están mamando de que 200 mil. Uno es humilde. Pero tú en YouTube ya rebasaste los 100 mil, ¿no? ¿Mande? En YouTube ya llevan más de 100 mil suscriptores. 174 mil. Ahí vamos. Oye, Checo, quiero agradecerte públicamente el consejo que me diste cuando me viste por primera vez ahí en Unicornio, que me dijiste esto les va a servir mucho, yo creo que a los comediantes que piden consejos muchas veces, que las maldiciones tienen que estar justificadas. Nunca se me olvidó, lo apliqué y me sirvió bastante. Mucho gusto. Eso, verga. Ya, pues, me vale verga, pero... No, pero sí, güey. O sea, porque... Maestro Checo. El tiempo, pero... Claro. Me sirvió bastante. Muchas gracias. No, y mi compadre Checo Mejorado tiene maestro. Ya... Es un maestro, tiene tiempo, mucho de la gente con la que empezó ya murió. Entonces, ahorita... Queda Macario. Y creo que la bala. Mis respetos para todos los grandes comediantes de la vieja escuela, que es por ellos estamos aquí, señores. Gracias. Saludos a todos. Y a mi papá, es un comediante. Oiga, cuídense mucho. Gracias a Rachel, a Yami, a Coria. Todavía falta poquito, pero a mi compadre Chipot, a Base, a... ¿Cómo te dice Franco a ti? El nuevo. Fer. Me dice Halcón Nocturno.
Compadito, gracias por también ahí moverlos ahí, que chinga, ¿verdad? Muchas gracias al compo Beto. Sí les cambias el 21 de los camiones, que ahora súbanse. Se bajan en Cuauhtémoc, ahí los alcanzo. No, pero pásensela chingón. Esto fue Los Amos del Universo. Gracias a toda la banda. Pásenla muy chingón. Excelente martes. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.